Hola, hola, ¿me escuchas, José? ¿Sí te escucho? ¿Me Ahí escuchas? está. Sí, si te escuchas, te escucho. Ok. ¿No escuchas así como que algo que te rebote o algo? No, para nada, para nada. Ok, que tengo el abanico y estoy con. O sea, no estoy con los audífonos, estoy con el audio que escucho de la compu. Oh, ah, no, pues no, 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 todo bien, todo bien. Y bienvenidos a este podcast de hoy, de la maquinita de la esquina. Y hoy vamos a estar hablando. Esto te va a dar risa, pero estaremos hablando de tier list y juegos muertos, mijo, sí. Muertos, ¿qué tan muertos? Muertos, pues como Gran Blue. Bueno, Así de muertos vamos a hablar. no, pues no está tan muerto, nomás está. Se empecé todavía se defiende. No, sí, pero el meme es de que está muerto, no el Gran Blue, ¿no? Entonces, pues hay que seguirle. ¿El meme? Sí, pues el meme aquí del canal, güey, que está muerto esa Ah, madre. okay. Nada Sí. más el meme de Chancla y de quién más, de Del Hiko y. Hiko, del Rakiox creo que era, y hay otros más. Pero pues es parte de ahí del hermoso de Ajá. FGDL. Pero sí, vamos a estar hablando de eso mientras. Pero por lo mientras yo creo que vamos a estar esperando a Homie si es que llega, porque él normalmente es el que está aquí echándome la mano. Y si no, pues no hay Okay. pedo, no hay pedo. Que me lo echo yo solito. Pero bueno. También hay que, ahorita vamos a hablar de noticias, viendo que no ha llegado la mayoría de la banda. Ajá. Entonces, la primera noticia que a mí se me hace muy padre es el nuevo gameplay de Melty y también, hola Boches, ¿cómo estás? Y también Muy es... llamativo. De hecho me gustó que bueno, en los aéreos ya se va a reaccionar con normales. O sea, con golpes, no, antes eran pues se hace sexy en el aire, no puedes hacer ya nada si no tienes movimiento en el aire. Ahora como vi el gameplay de los movimientos, vi que los personajes ya pueden ser normales en el aire. Sí, exacto. Después del action. Ah, no, siempre se ha podido, güey. El EX Shield siempre se ha podido cancelar a normal. Pero si no haces el EX Shield, pues ahora sí vale madres. Ah, bueno. Sí. Que es otra de las cosas. Ah, mira, ya ahí el doplecillo sacando uno de nuestros nuevos emotes. Ahí la criatura está sacándola. Y sí, también, además del gameplay, Josi, tenemos la fortuna de que llegó Roa. Llegó Roa a Melty Blood. La madre, ah, sí, de nuevo, Sí, el nuevo con rayos Roa. más grandes y. Sí, y pelo pequeño. A ver, ¿Cuál de Lions? deja. ¿Ya llegó Lions? ¿Mi pana Lions? Simón. Dale, dale, ¿cómo estás, Lions? ¿Qué pedo? ¿Me escucho? Sí, te Sí, escuchamos sí. bien, te escuchamos bien. Ya está listo para el Bien, bien. coñita. Sí, A huevo. ahorita mientras esperamos a Homie, estamos hablando de noticias, Lions, y las más relevantes, pues por supuesto, como ya lo sabes, es que Melty Blood sacó un nuevo gameplay trailer y salió Roa, güey. ¿Qué opinas, compa? ¿Qué opinas de esa revelación? Pues, ¿de cuál game? Del de De Shiki ambos. De ambos, güey. contra la. ¿Es el último que sacaron? El último gameplay, el último game. Ah, pues fíjate que ahí ya se notó que usaron más combos manuales. Entonces sí, sí se ve que va a estar chido ese Dieron pex. otra media hora de beta, lo seguro, Simón. güey. Sobre Roa, güey. Pues lo que te puedo decir, güey, es que pues, la neta, qué bueno que no es el Sí Roa, güey. Al chile. Qué bueno que no es Roa porque la neta sí estaba muy opresivo el mono, güey. Y te dejaba. No, güey, ese mono siempre. Bueno, no siempre estaba plus, pero sí tenía un estilo de juego muy demasiado opresivo, demasiado, creo que pasado de lanza. eso es poco, güey. Eso es poco comparado a lo que logramos ver, güey, en mi opinión. Y si le sumabas al hecho de que, por ejemplo, en mi caso, güey, yo que jugaba a la Miyako, güey. No, güey, está horrible ese macho, güey. Era el infierno, güey. Sí, era el Nada infierno. más perdías el neutral, te mantenía en la esquina y Sí, ya perdiste. güey, es de que ya te seteó tres orbes el ro, estás en la esquina. GG's, shake Sí, my no, está. hand. Curiosamente, ese es el nivel profesional de Melty. O sea, siempre es el que toca gana. Así, así tiene que ser el juego. No sé si el. En el nuevo, a lo mejor ya no voy a ser tan así, güey, pero sí, o Pues esperemos que sea un poco más acá de doy de y hecho, recibo sin albur. el Moondive también se puso como lo era el.
¿cómo se llama la mecánica del Johnny? Ah, que... la del Moondrive, Simón, el... Sí. El ah, el algo, Chief. Algo de Shift. Ándale. Creo que era Chain Shift. Este, creo que sí era Chain Shift. Podías cancelarlo y había un tiempo que tú podías leer, ¿sabes qué? Vi reacción, lo activas, haces DP, o sea, tenías esas, esa herramienta defensiva. Uh-huh. Pero pues tenías que ganártela. Ahorita uh-huh. ya la tienes por default. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo estás, homie? ¿Cómo estás, homie? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, homie? No, escuchando, güey, yo aquí. Está comiendo. Escuchando sus conversaciones. Escuchando de... la plática de gente que se la vive en el baño, güey, la chingada. Ah, güey. De algo hay que vivir, homie. De algo hay que vivir. Sí, sí, sí. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, bandita? ¿Cómo están? Llenar, güey. Ay, disculpen por llegar un poquito tarde a esta pinche chingadera. Este, saludando obviamente a José y a Lions, que fueron los dos incautos que seguro el pinche allí jaló, porque el cabrón siempre al último pinche minuto decide el tema. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Este, y obviamente gracias a la banda que ya está conectándose ahorita al chat. Gracias al Boches. Boches, no escribas bracket, por favor, Boches. No me hagas enojar. Saludos al Boches. El Chucho ya está. El Doble. Ahí están este, calando los nuevos emojis. Que, pues no, yo, o sea, yo como todo meco, que a veces no, como siempre estoy en mi cuenta personal, nunca estoy en la de FGDL, no he visto que nos, este, no sé si para todos los streamers de manera general o por tener el primer nivelito de afiliado, nos dieron cinco emoticones totalmente gratuitos, que no los van a poder usar en otros canales, desgraciadamente. Pero mínimo en el desmadre de AFGDL sí los van a poder usar. Ahí está el Pikachu, que se la pasan spameando cuando un cabrón se la traga en el chat. La criatura, güey, ahí está una versión de fierro de AFI, porque no podemos poner la original. Le pertenece a otro artista, así es que no podemos. Y obviamente el pegamento, que el pegamento aquí nació y el pegamento aquí se va a usar, amiguitos. Mientras tanto... Este, estoy viendo que está nuevamente jalándosela con el pinche mono feo que salió. Pero está bien. O sea, pues ¿qué puedo decir del pinche? Oye, ¿por qué César tiene su segunda? ¿Te banearon de la otra cuenta, César, o qué pedo? Ustedes felices, digo, porque vas a salir de Editor 2, no sé si es la continuación. El recargado, el Revelation, güey. La secuela. La secuela, güey, no mames. Pero sí. Pues dicen que la secuela luego suele ser mejor que la primera. Entonces. Sí. Esperemos. Pero sí. Ahorita, pues ya sabes, homie, estamos aquí hablando de noticias, de que pues salió el mono, el Roa, que se parece un chingo al Furia, al Hav, que todos estaban rezando, güey, todos estaban felices, todos querían, todos estaban comiéndole el pito al Camone, güey, porque salió el Hav en vez del Crescent, porque todos odiaban el Crescent. Yo creo que hasta se vio cuando el Kusanagi le aventó el Crescent al... Al Goichi, ¿cómo se cagó de risa? Como que no, güey, ¿por qué? Pero sí. Ah, pues es que al Goichi no le puedes jugar al tú por tú, güey. Sí. Sí, güey, y por eso le sacó el top tier, güey, y el Goichi se cagó de risa, güey. Como con el Greats, güey, cuando le jugó con la... ¿Cómo se llama? Con la Hime, güey. Así se cagó de risa. Pero sí, güey, todos están felices por eso, y también... ¿What? Pues... No hay torneo ahorita, boches. Todo preparado, todo preparado, according to Keikaku, todo de acuerdo al Keikaku, güey, todo, güey, todo mala. Preparado, güey, cayó en la trampa, güey, cayó en el pastel, güey, a huevo, güey, ahora me perteneces, Boche, suscríbete, hijo de la verga, bueno, creo que ya te suscribiste, bueno, vuélvete a suscribir, cabrón, me lo merezco. Sí. Todo un maldito boss, güey, like a fucking boss. Sí. Ahí el 4D chest ahí del homie, güey. Y le funcionó. It paid off, bro. It paid off. Pero sí, aparte del mono que se ve muy como el half y full. ¿Tú qué opinas de ello, Josi? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo? ¿Cómo te pareció el mono? El nuevo mono del Melty, Josi. Este Roa. Sí, el Roa. O el Roa. Roa, pues. Sí. Oh. Pues. Se me hizo muy chido, o sea, que volviera a aparecer otra vez, se me hizo bien. Sí, y afortunadamente no está tan roto esta vez, no como el otro, como pero ya comentamos. Tiene, según como veo, a diferencia de antes, pues los movimientos nada más tienen más rango, pero... O sea, que son más grandes, perdón. Ajá, sí. Pero sí, no se ve tan abusivo como
en el Actress Again. Sí, en el Actress Again sí, sí era el infierno jugar contra un Man Roa, era el infierno. De hecho, curiosamente casi nunca me tocó jugarle contra Roas buenos, porque la verdad nunca me tocó mucho jugar esta versión de Melty, más que con juego contigo o cuando jugaba con Sachin y cositas así, pero sí veía con los en las retas de los con los japos que sí, o sea, de que nada más te tenían en la esquina y golpe rayito así hasta que te abrían y era combo ya. Disculpen mi inexperiencia, el mono está roto en el sentido de que está fácil de agarrar y tiene un chingo de ventaja, o el mono está roto en el que está bien cabrón, pero te voy a explicar cómo está el pedo con Roa. De cuenta, güey, que ves que, bueno, no sé si te tocó ver al Cerro. Básicamente ese mono, güey, tiene unas cosas que son unas orbes, güey. Entonces estas orbes, güey, si tú, por ejemplo, haces un salto, güey, esas cosas son air unblockable, güey, para empezar, güey. Luego, el mono, básicamente, si te tiene en la esquina, güey, te puede hacer su blockstream, te setea orbe, te sigue haciendo blockstream, te setea orbe otra vez, revienta la orbe, sigue haciendo su turno, güey, y así te tiene el mono, pues. Y en caso de que te llegue a abrir, güey, si no es que te hace así chip damage a lo tonto, güey, va a haber un momento, güey, que ya no vas a querer cubrir, o simplemente tu barra de guardia, güey, va a estallar, güey, y ahí es donde ya te la va a dejar ir toda, güey. Sí. Y el ahora sí el detalle con ese robo, güey, es saber cuándo hacerle shield, cuándo es tu turno, pues. Porque no puede, o sea, como quiera, parece que el mono tiene una presión infinita, pero hay momentos en los que sí lo puedes castigar. Es un pinche mono tóxico, sí, entonces. Sí, es un mono tóxico, güey, tal cual. Sí, pero muy, muy cabrón. Pero sí. Muchas de las personas... High execution. Sí, exacto, como dice Lions, muchas de las personas que juegan el C-Roa tienen una ejecución muy buena. Debes entender muy bien sus confirms porque son muy difíciles, en mi opinión. Debes entender muy bien dónde tienes la orbe, dónde va a quedar la otra orbe, dónde vas a setear tu orbe, porque si no tienes todas esas cosas en cuenta, el mono no funciona. Es decir, si puedes spamear orbes como beginner, ¿no? Y puede ser que funcione, porque sí están pendejas. Pero un Roa bueno te va a poner 3 orbes y te va a hacer adivinar 5 veces en ese instante. Esa es la diferencia entre ello. Y Lions, ¿tú cómo viste al mono? Ahorita de darnos toda esa biblia de explicación, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿Dices, no mames, qué alivio? ¿Cómo pues, te pareció? Pues la neta, pues ahora sí que viéndolo de punto de vista de alguien que no va a jugar al mono para nada, pues... Qué bueno que lo dejaron así, porque siento que es un diseño de personaje más healthy, güey. O sea como quiera, el mono sigue teniendo bushes. Por ejemplo, ese movimiento, güey, el que hace el dash con el rayito, güey. Sí. Esa madre, si tú lo tiras en la versión EX, güey, esa chingadera la puedes tirar en Wake Up. Y básicamente si metes confirm, güey, ahí te da... Sacas daño, güey. Y esa onda incluso te puede servir para salir de situaciones de que, por ejemplo, te tienen en la esquina, lo pegas, haces conversión, güey, y ahí tienes ya básicamente lo metiste a la esquina al vato. Sí. Y digo, como quiera, el Roa, por ejemplo, tiene también ese ataque, el del rayo a distancia y en el aire, güey. O sea, como quiera, el mono, güey, sigue teniendo bullshit, pues. Sí. Y son cosas que puede aprovechar bastante bien para ¿cómo se llama? Para convertir lo que sea, güey. O sea, el mono básicamente te puede seguir haciendo cosas, pero ya no tiene... O sea, el ahora sí que su signature move de las orbes, güey, que la neta yo creo que es lo más castrante de jugarle, güey. Que es lo que te hace decir de que, no manches, güey. Ya me puso en la esquina, ya... No tengo DP para salir de aquí, no puedo, y aparte que ese mono tiene un DP que aparentemente no lo parece, pero sí está bastante esports porque, o sea, tiene bastante muy buen rango. Qué buena analogía, güey. Y la neta, o sea, esa cosa es de que, ok, la voy a baitear, no, pues te pega por atrás, güey. No me importa. O sea, no, simplemente puedo apagar el cerebro y ya, pues sabes que me voy a levantar con DP, no me importa. Si me va a salir el DP, hazlo o te va a ir mal. Y así, o sea, te digo, el mono como quiera sigue teniendo cosas para salirse con la suya, pero el detalle de que ya no tenga la orbe lo hace poco más aguantable. Sí. Pero sí, te digo. Sí. Esa sería, por así que mi breakdown del
Del mono. Del mono, sí. No, pues muchas gracias, Lions. Y ahora sí, homie, ¿tú cómo viste al mono? Sé que no te gustan los monos, pero tu opinión acerca de este, ¿cómo lo viste? Mientras sí. Le agradezco al Josi por suscribirse y que nos ayude a llegar a la meta de... suscríbanse, cabrones, queremos un emoji más. Nos van a liberar un slot a los 35 suscriptores, nos faltan poquitos. Con la de Josi nos faltarían 6 nada más. Así es que ya estamos cerca, hasta en 40 varos, no chinguen las pelotas. Así es que ahí sí tienen chancecita. Del pinche modo está reculero, güey, pues ¿qué te digo? Es un mono obviamente que voy a sufrir porque pues, me va a tocar enfrentarlo, me va a tocar aprender cómo lidiar con su bullshit. El diseño me gusta, pero porque obviamente todos los personajes de Melty tienen un diseño bastante sencillo. En este caso, me gusta el trabajo de Pan Francés. Es que la neta, siento que ya lleva una ventaja porque obviamente volteó a ver el Melty original y no mames, pinches sprites están de la verga, güey. Todo el diseño en general está de la verga. Y obviamente cuando lo ves acá más estilizado, lo ves acá bien bonito, ves acá los sprites que tienen sentido, no que ves a una pinche mona toda chaparra y un cabrón que se supone que mide 2 metros y que lo está tomando pinche chaparrito, pues no vale verga. Aquí la neta me gusta la estilización del mono. Sí se ve que tiene un chingo de bullshit, me recordó un chingo a Hilda. No por el cuerpo a cuerpo, pero no por su basura de proyectiles, y se me hace muy, muy cabrón. No digo, no al nivel de Hilda, porque Hilda es el enemigo principal de México, güey. No sabemos jugarles a las pinches. Sí, y cierto. Pues el caso es que esperemos que no sea en esto con Roa. La neta, el mono se ve muy bien. Creo que según mis cuentas quedaban 2 slots. Uh-huh. Nada más ya para personaje. Pues ya que sacas de tu pinche pelirroja meada, güey, para que el Kusanagi deje de chillar y ya. Ya puede poderle poner su chinga, güey. El cerro está tan horrible que ni al Kusa le gustó, güey. Sí, al Kusa no le gustó. El Kusa jugaba con el C, ¿no, Josi? Sí. Sí. Sí, ya. Pues ya ve este mono, güey, es el full y el half. El único que le mamó es el Sachin, güey. Es el único que le mamó a esta madre. De hecho, creo que el Saint era el único cabrón que jugaba con F Roa, no me acuerdo si era sí. Half, creo que sí. Era el F. Sí, el full. Sí, güey, se mamó, güey, no, uh-huh. ¿No lo viste ahí en el Melticore cómo estaba? Como, ¡no mames! Sí, andaba todo cuajado el vato, güey. Sí, estaba bien happy el culero, güey. Erección al 200% esa onda. Sí. Pero así. Pues sí, sí, la neta, pinche Roa. Pero sí, desgraciadamente no puedo hablar mucho del juego porque no conozco la novela, no conozco el juego de pelea como... O sea, sé que existe, sé que lo narro bien culero, madre media, pero no lo he experimentado por X o por Y. Solamente puedo hablar del aspecto gráfico que la neta me gusta muchísimo. Concuerdo con lo que dice César, ese cabrón no sabe dibujar rostros, pero no es tan grave porque la neta el juego tiene mucha personalidad y la neta... Ya lo he dicho en podcast anteriores y lo vuelvo a repetir. Nos urge un juego de pelea animu. Sí. La neta, güey, no ha habido. Yeah. ¿Has visto algún andado en chinga? Sí, la neta sí, pero no ha habido. Dragon Ball es más un tag team que un anime. Y obviamente Grand Ball Fantasy Versus es más un puto street que un anime. Yes. Y Stripe no sé qué puta sea, pero ahí está. Melty Blood sí es un juego... Esa madre, no sé qué chingue detrás, no sé qué verga sea. Y obviamente Melty Blood sí se ve un juego sumamente anime. Sí se ve lo que la verdad estoy más acostumbrado. Combos rápidos, combos largos, agilidad, distintos tipos de defensas, mecánicas defensivas, variables y demás. Sí está un poquito más a mi estilo. Obviamente voy a suquear también ahí, pero creo que voy a suquear muchísimo más feliz que de lo que suqueo en los otros juegos. Así es que... Esperemos que siga con... bueno, más que nada aquí los personajes que son los que tienen que convencer al... ¿Qué pedo, Minetsus? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete, cabrón! ¡Suscríbete! ¡40 varos! ¡Órale, culero! ¡Órale! Que son nuevamente a los jugadores que pues ya llevan años jugando Melty, lo mantienen... Digo que es un buen tema hoy para tratar acerca de los juegos muertos. Lo mantienen ahí con respiración artificial. ¿Sí? Obviamente todo el roster inicial va a ser para ellos. Me gusta la idea, por ejemplo, con Noel, que obviamente Noel no es un personaje totalmente nuevo. Yo sé que es muy complicado expandirse en ese sentido,
Yo sé que es sumamente complicado, pero ojalá Pan Francés encuentre la forma de hacerlo. Porque aquí vemos a los personajes un poquito más estilizados. La verdad, yo creo que le restaría muchísimo al juego. Digo, ya lo hicieron con las mates, pero ok, se las perdono. Pero la verdad es que Melty Blood, una de las cosas, porque yo creo que la mayoría de jugadores se alejaban de él, es que la neta, veías a 30 versiones de un mismo pinche mono, y luego esas 30 versiones tenían versiones distintas de cómo jugarse a cada pinche mono. La neta, eso aleja a cualquiera y lo confunde. Así es que yo la verdad espero que se alejen de eso, que se queden nuevamente con los personajes que tienen, que le saquen el jugo como puedan, que sea un juego diverso. Porque sí, la verdad, o sea, Melty lo que te dice es un juego, sí son mecánicas muy distintas y todos los monos se sienten muy distintos. Pero cuando ves a las mismas tres mates, digo, porque la versión de una y luego la versión de las dos juntas rompiéndose la madre en una gran final, neta no atraes a nadie. Neta no atraes a nadie. Neta lo que hace es confundir al público. Por eso espero de alguna manera puedan seguir sacándole personajes. Si exprimen todo lo que es Ukihime, a ver dónde chingados sacan monos para poder ofrecer una. Digo, porque este juego sí me sorprendería si me dicen, ¿sabes qué? Queremos sacar como Stripe, ¿no? Te queremos sacar dos temporadas para 2022 y 2023. Y dices, bueno, la 2022, ok, te la compro. Ponle que saquen 5 monos, 6 monos en 2022. Ok, pero en 2023, ¿ya qué pinches monos le metes a esa madre, güey? ¿Ya de dónde sacas Digo, sí, lo repito, sin caer en tanta... En tanta variedad. Dos Potemkin se atrae, pues es que... No es que... Mi punto es que confunde, güey. Tienes que entender que a veces el usuario normalito no está acostumbrado a todo el cagadero. O sea, si ven a un pinche cactus ahí romper más y luego ven a una pinche mate con una silla y la ver, güey, es un cagadero. Que obviamente uno como anime player lo disfruta. Pero eso es básicamente por el punto de atraer a más usuarios. Porque, lo repito, el juego es confuso. Como narrador te lo digo, la neta, Melty es un juego confuso. Espero, esta versión se ve un poco más centrada. Y quisiera que se basaran, pero obviamente también tienen que complacer a los fans. Es un trío de floja complicado. Sí. Porque por una parte el juego tiene que encontrar su público nuevo. De público viejo no va a sobrevivir. Y no es porque no sean dedicados, no porque no sean buenos jugadores, no porque no les guste el juego, sino porque no hay juego que triunfe en un ámbito totalmente nuevo con solamente el público viejo. Hay que atraer a más gente. Y en el caso de Melty, yo creo que va por buen camino. Obviamente la gente del Pan Francés, ya mucha gente la conoce por Unikill. Así es que la gente que se quedó en Unikill, que son pocos, pero van a mirar a Melty. La gente de Melty va a mirar a Melty. Y como ya lo he dicho, la gente de que no nos sentimos muy a gusto en Stripe, ni en Grand Blue, ni en Dragon Ball, vamos a migrar a Melty. Así es que esperemos que sea suficiente. Como lo digo, yo, como lo vuelvo a repetir dentro de varios podcasts, yo sé que tal vez no va a ser popular, pero me encantaría que lo fuera. Sí, de todas formas, la mayoría de las personas de Melty, viendo el comentario que dijo Makoto Fox hace un rato en su stream, la mayoría de los que va a jugar Melty es porque necesitan algo para sacar, como dijiste tú, homie. Necesitan algo para jugar este anime. Entonces, se va a volver popular, sí. Yo creo que hasta va a llegar el... En términos de nicho, yo creo que va a llegar más alto que el Melty Blood antiguo. Porque todos lo van a mirar. Todos lo van a mirar. De hecho, yo creo que va a ser más popular que Unis. Sí, lo creo. Lo creo totalmente. Tiene el potencial. Tiene potencial porque el Pan Francés cometió muchos errores con Uni. De hecho, o sea, el producto que entregan con Uni es muy bueno. Sí entregan nuevamente detallitos con balance, pinches escenarios todos culeros, sacados de la verga. Pero se equivocan en qué, dividiendo el juego en versiones. Obviamente le sale carísimo. Yep. Le sale carísimo el juego dividirlo en versiones. La ST a nadie le importó. Absolutamente a nadie le importó. Te lo digo como jugador de DX ST, porque de la normalita de Slate. Porque compré Slade, que salió para PlayStation 3, ya había salido el lanzamiento para consola. Y uno pues lo había visto el juego y se emociona, y dice, está chido, está padre, ¿no? Al lado de BlazBlue Chrono Fantasma, al lado de Persona, y llegaba esa madre, se sentía bien.
El punto es que, no mames, sacaron Steel, literalmente era un juego nuevo con dos monos, a nadie le importó. O tres monos, ya ni me acuerdo. A nadie le importó, y ya fue con mucho después que de repente todo el mundo dijo, ¡a la madre, este juego está chido! Ya fue mucho, mucho, mucho después. Y obviamente, pues, Uniclear llegó a terminar de matar lo poco que había hecho con un netcode horrendo. O sea, si el netcode de Steel era culero, esa mar estaba triple culero, pues terminó de hundirlo. Sí, estaba horrible. Ya jugaron. Sí. Es horrible, o sea, yo con Crivera jugaba bien. Yo me la pasaba bomba con Crivera jugando en PC el Steel. Pero el Clear, no mames, no, el Clear no. De hecho, esa madre no se puede. Cuando lo habían anunciado Unis, no, sí, bueno, en Unis de nuevo, yo me empecé a practicar de que casi todo lo que desde febrero hasta que fue Leo me puse a practicar puro online. Y de ahí me fui. Pero hasta en Clear de plano no podía, así como que dices, no, ya. 5 frames con los que me daban 3. O sea, sí, no. Yo tuve mi. Así dices, no, hombre. Yo tuve mi mental breakdown con ese juego cuando me tocó jugar contra una Yuzuriha como a 9 frames. Dije, no, güey. No, mames. No, this is too much. Dije, ya. I give up. No, y es que es triste. Es triste porque el juego, o sea, sí, no voy a decir que tenía el mejor sistema, claro que no. Pero mínimo, o sea, con los errores y todo lo demás, decías, bueno, ok, va, jugamos a 4 frames, y la chingada, ¿no? Pero ya de repente, tanta mamá, ya ni siquiera poder jugar con tu raza. Sí, ya son chingaderas, güey. Pues esa madre quedó hundida, sobre todo por la pandemia y demás cosillas. Sí. Yeah. Así es que... El offline es un buen juego. Ah, no mames, no, es una chulada de juego, pero el punto es que llegó la prueba más fuerte, llegó el COVID, y pues tú no ofrecías un ecosistema sano donde jugarlo, pues el juego se murió. A nadie le importó. Entonces, Crivera tenía razón, sí, después de casi 3 años de ese mame, sí, güey, Crivera tenía razón. Sí. Sí, ya no vamos a jugar esa cosa. Él provocó el COVID, güey. Pero ya provocó COVID con ese comentario. O sea, el Crivera tuvo que hacer todo ese cochinero para tener la razón, güey. Ahí nomás vean que hasta dónde es capaz de llegarse, güey. Mató a muchas personas. Sí. Muy bien, Crivera, ¿eh? Muy bien, muy bien. Le hizo como el Cartman, güey, cuando hizo como chili a los papás del cabrón, güey. Así le hizo el Crivera, güey. Aplicó la Thanos, güey. Se aplicó eso. ¿De qué tenía razón? Nos dice Doplecillo. El clip más famoso del canal es un clip inicial donde yo me burlo de Julio Crivera porque había regresado de Ivo. Ya me acordé. Y obviamente, pues, estaba AFGDL, pues, apenas ahí iniciando, y estábamos jugando, todo lo jugábamos en línea, y la chingada, ahí con los lobbies, y llegó un día donde el Crivera dijo, ay, ya no va a jugar Unis online, no mamen, ya lo jugué offline, está bien perro, váyanse a la verga, sí, a ver si mejoran para jugar más chido offline. en las retas de, no, pues, de AF, cuando offline, nos juntábamos cada 15 días, y pues yo le echo caca, yo lo he hecho caca en un stream. Ahí están los clips, es el más visto. Sí. Yo lo he hecho caca en un stream, que no mame, que... Por el Víctor fue esa madre. Estábamos jugando Cross the Ball, le digo, y estaba un güey ganando, y le dijo, el único que lo puede derrotar es Víctor. Y el Víctor, ay, sí, mi offline. Y yo, no mames, güey, no sabes cómo el Crivera, güey, chinga tu madre. Y ahí nace ese rant. Por eso, después de tantos años, digo, sí, Crivera tenía razón. Igual que se va de la verga, pero tenía razón. Sí. Pero bueno, homie, yo creo que esas fueron las noticias más relevantes de los fighting games, si no mal recuerdo. Uy, ¿hablaron de Nickelodeon? Ah, de LOL. Nickelodeon. Si quieres hablamos de Nickelodeon, yo ni lo tomé en cuenta, güey, para ser honesto. Toulon did read, ya tienen Wave Dash. Ah, sí, tienen Wave Dash. Es que el problema de hablar noticias es que, pues es un juego de pelea, güey, pues. ¿Qué chingados vamos a hablar? Pues ya anunciaron este mono y ya, o sea, así de a lo que nos truje, pues... Nada más eso, güey. Pues sí. Y lo del Nickelodeon, que la neta... Se ve piolas el juego, güey. Se ve bien pinche piolas esa madre. Sí, sí me duele un chingo... Que no haya voces. La neta sí es algo que cabrón. Sí... Ey, no tiene voces, que no hay feria. Para pagarle a la... LOL. No hay feria. O sea, literalmente el güey de esa madre dijo... ¿Sabes qué? Nos dieron poco dinero. Vamos a invertirle eso a gameplay en lugar de...
De las bosses. De gastarlo en nah, hombre, bosses. Esa cosa se va a morir, güey. No, no, quién sabe, porque sí tienen los personajes. Ahora vamos a ver si la comunidad lo acepta. Aunque güey, lo debo ¿qué imaginé? ¿Sabes qué imaginé, güey? A los smasheros jugando con el control del cubo, esa madre. No, sí, no lo van a hacer. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó, José? Disculpa. Así. Nada, nada que no se arregle con moods. Nada que no se arregle con moods. No, igual. No. Igual bueno, yo creo que el juego va a ser un éxito. O sea, ya levantó el polvo que tiene que levantar y la gente de Smash, que es realmente la que le importa, lo va a comprar. Así es sí. Que... Y la gente de Smash te compra todo, güey, o sea, te compra toda la basura que le... Son de Nintendo esos, güey, toda la basura que les avienta Nintendo se las compran, así es que... Mientras el juego salga con un buen online, para que se caguen, para que se echen para atrás. Todavía ahorita... De hecho, yo creo por eso se quieren apurar a sacarlo antes de que la pandemia empiece a ser tema del pasado. Cuando vean el rollback y sientan lo poderoso, sí... No le va a quitar enteramente el mercado, porque obviamente Smash es un juego tal que se ve que sí le invirtieron miles y miles de millones de dólares, yenes y la chingada. La neta, sí se ve un juego un poquito más jodido. Pero aún así creo que sí mucha gente va a volver a jugarlo. De hecho, mucha gente juega pinches juegos culeros como el Brawlout y el Brawlhalla y esas madres a nadie le importan. Yo creo que es lo que me decía, decían ahí en un grupo, decía, ¿por qué chingados te emocionas por Nickelodeon? Subieron un meme donde decía, ¿por qué chingados te emocionas por el Nickelodeon si ya está Brawlout y Brawlhalla con mecánicas y rollback y su puta madre? Y yo le dije, güey, ¿tiene Invasor Sim esas mamadas? Dijo, no, chinga tu madre. Es que ese tipo de juego los juegas por los personajes. La neta. No, de hecho sí tiene el sim, güey. ¿En el Brawlhalla? Yo pensé que ya. O sea, el punto era por qué no jugaban. ¿Por qué no jugaba yo Brawlhalla o Brawlout o esas mamadas? No estaba. Si tenían esas mecas, si tenían rollback, no sé si cuál de los dos tenga rollback y tenga Wave Dash y su pinche madre. A mí me importa el Wave Dash, güey. Me importa jugar con pinche invasor, sí. Pero yo creo que mucha gente de Melee también va a estar bien complacida. Porque tiene mecánicas verga, la neta. Eso de que el block se base en dónde estás parado del escenario, tiene mucho sentido. Tiene un chingo de sentido, güey, de que te castiguen por estar en el Edge. Y obviamente el Air Dash. Por ahí andaban diciendo, el Nickelodeon tiene Air Dash. O sea, es un anime fighting game. Lo van a meter a AF. Digo, no, esa madre no, pero... Pero sí nos vamos a divertir, yo creo que un día jugando esa pendejada. Sí. ¿Sabes quién? Escuché que lo querían meter, güey, los de Sushi. Pero es un güey juega todo, güey. El Sushi juega todo, güey. Hey. El Sushi... Es de aplaudirle y no. Y le mandamos un saludo si nos está escuchando el Sushi. Porque el Sushi le pega absolutamente a cualquier juego. Pero por eso su comunidad está un poco dispersa, pues. Hay muchísima gente que como que... O sea, si llega a los streams... Pero no llega tanto a cotorrear. Y es curioso con nosotros, a veces les vale verga el stream, pero están mamando en el pinche Discord. Son dos caras de la moneda. Sí. Yep. Y ahorita César me acaba de comentar que salió un nuevo gameplay de Melty Blood. Hace tres. Pues no estás enamorado de esta pendejada, güey. Sí, pues. ¿Tampoco salió un nuevo? A ver. Sí, ya lo estoy poniendo aquí en stream. Ahí, José, si lo quieres ver. Veo. Ahí está, de hecho, César, ¿no? Sí, ya ese es el que puse en stream, exactamente. Mira, qué bonito escenario, güey. No todo culero como los de Uni. Los de Uni estaban feos, güey. Cuadrados como de Play 1, güey. Todos es que culeros. Eso lo dejaron al becario, güey. Y tiene uno otro bonito, pero no mames, güey, ¿no? Hicieron outsourcing, güey. No dijeron, güey, a ver, aviéntate esta chingadera en una semana, güey. Lo peor es que son escenarios así, digo, porque la neta yo soy muy fan de los escenarios que no ofrecen mucho, o sea, que básicamente te ofrecen una locación y la aprovechas a manera de lo que debe ser un escenario, no como por ejemplo Street Fighter, que te dice, te voy a hacer un escenario hermoso como la mansión Kansuki, ahí de Karin. Ahí toda bonita, güey. La noche, la chingada. Pero te voy a poner un chingo de monos pendejos haciendo mamás en el fondo. No mames, güey. Qué coraje. No, güey, el del pinche avión, güey.
No mames. Esa madre da vértigo, banda, no la jueguen. Esa no, deja tú el vértigo, güey. El pinche Netcool se hace... O sea, si de por sí ya está súper mal, güey. Se va todavía más a la shit, güey, con ese escenario, güey. Sí, no, es horrible. No, a mí me tocó, güey, que estaba jugando... Creo que estuve con Sebas jugando. Y elegimos ese stage por puro mame, no sé por qué. Y que me empieza a dar el vértigo, güey. Yo le dije, güey, no. No, güey, ya me voy. No, güey, no aguanté. No, ya me fui. Pero sí, No, y ahorita este gameplay, güey, que estamos viendo de Melty se ve muy padre, güey. Ahorita estoy viendo que, como decía Lloyd, ya no se pueden castigar los... Bueno, ya no se pueden combiar los air grabs, como del antiguo Melty. Y a mí se me hace algo muy irrelevante, en mi opinión. Porque, pues, en el Acadenza, no me va a dejar mentir el Josi, no pasaba eso, es decir, no podías combiarlas. Entonces no se me hace algo tan como, no mames, güey, ya no va a tener air grab combos. Güey, pues no tenía, se los agregaron y pues ya. Ahora ya tampoco los tiene. De hecho, ahorita me recordaste un video del Scrout, güey, donde hace un combo todo super meme con la Sion. Ah, sí. Básicamente sí, la agarra y air grab. Es la versión del React. Simón, sí, güey. Esa madre, dije, güey, no manches, qué cáncer está eso. Pues sí, güey, estaba súper pendejo, güey. Me acuerdo que había un infinito de arco y que solo le macheabas el A, güey, en la esquina y ahí se morían. Estaba bien feo. Qué horror, güey. Sí. Sí, güey, las... Oye, estar, pues, ¿qué puede ver, güey? ¿Qué pedo? Está chido. Sí, no, y se ve muy padre. Ahorita estoy viendo que... Creo que la Arcuit en su Moon Drive va a tener 3 saltos. Y no sé cuántos Air Dashes, pero va a tener 2 saltos. El Vanish, no entiendo cómo se va a hacer, pero va a estar padre esa mecánica. Me gusta mucho esa mecánica del Vanish. Está bien pegada al Shield, ¿no? Porque de repente veo que hacen esa madre y ya así como vale. Cocoon, güey. Sí. Aplican el cocunazo, güey, y ya de repente estás detrás del otro, güey, ya te lo violas. Sí. Lo padre de esa mecánica y lo que me agradó mucho de ella es de que tomaron mucho en cuenta, creo que al Roa, güey, o al Ajime, con los botones tan pendejos que tenían, y que ni con Shield, porque eso es verdad, ni con Shield podías hacer counter a algunas de esas mamadas. Y ahora con con el Vanish, vas a poder counterear a los Zoners, por ejemplo, a Ciel. Ahorita la Quija también, y todos, a todas esas personas ya les vas a poder hacer counters con eso. Pero, por supuesto, es súper punishable, viendo que le puedes hasta hacer shield. Entonces, debes tener un muy buen hard read en eso. De hecho, esa tech le va a servir mucho a personajes como Miyako, que batallan mucho contra personajes de... sí, pues en el neutral. Sí. Sí, y eso se me hace muy padre, y... Afuera de eso, también creo que puede ser Shield en el aire Vanish. Entonces esa madre te puede ayudar muchísimo. Me están gustando mucho sus mecánicas defensivas de este nuevo Melty. Eso sí me están gustando mucho. Y también creo que vas a tener Shield Bunker esta madre, pero diferente. Creo que ves ese slash que hacen como... Ese dash vertical que tienen, creo que ese es el Bunker. Esa ya es mi opinión de esa madre. Yo ya le estoy casi llamando Bunker, pero pues no se sabe. Hasta ver el tutorial de como 50 páginas. Sí, va a estar bien. No mames, está obligado a traer un modo, güey. Sí, güey. Esa madre está obligada a traer un pinche modo. Pues básicamente el tutorial del que venía ya con el Uniclear. Digo, el Uniclear, la versión del ST. Ahí yo creo que en este juego pues están obligados ya, güey, a explicarte todo, güey, desde el inicio, güey. Sí, sí. Mientras saludamos allá al buen Capitán Sig. Y estos emotes nuevos, ya emotes nuevos a huevo. Estoy bien meco y no me he dado cuenta que teníamos ahí slots y ya se aprovecharon. Nos comenta Giorgio, qué bonito gameplay. La neta, sí. Sí. La neta, se ve un pinche juego rápido, se ve un pinche juego frenético. Estoy muy complacido con cómo se mueven las barras de salud. Digo, ya Stride me tiene bien asustado de, ¡a la madre! Le dieron un zape, güey, se va a morir a la chica. No, aquí creo que sí va a haber mucha versatilidad. Nomás creo que el único pero que le estoy viendo es que sí mantienen como que muchas cosas de Melty en cuanto a combos. Porque básicamente la mayoría de monos es como que, ¡ah, puñito, puñito, te le vamos, te agarro! Y ahí viene el mix-up. Es como que, creo que vaya a cambiar eso. Depende mucho, pero sí. Pero espero que las opciones defensivas estén en su punto, güey. Porque, o sea, ves a madre, güey, el agarre y ya se queda así. Ahí vemos el burst que obviamente tiene que regresar. Va a haber un buen de mecánicas defensivas. Lo de Shield está perrísimo.
Y creo que básicamente es ahí van a tomar obviamente cosillas de Uniclear. Sin la cadena, porque la cadena más cabrona de Uniclear, si te recuerdan, era el GRD. Uh-huh. Porque uh-huh. No te garantizaba tener el cancel, o sea, no te garantizaba tener esa madre. Te lo tenías que ganar. Se lo tenías que ganar, exacto. O defender bien cabrón o atacar bien sabroso. Yo creo que la mecánica más cabrona o la más esencial de Melty Blood va a ser el Shield. Esa madre, aquí, si no sabes usar tu shield al máximo potencial, yo creo que te lleva a la chingada. Así lo voy a decir. Yes. Porque tienes tantas opciones ahora con esa madre que en serio, yo creo que la persona que no sepa utilizar, aunque tenga una presión perrísima, de un buen shield, güey, se muere. Porque dices, güey, la presión, yo puedo ejercer una muy buena presión, pero una vez entro a tratar de defenderme, si no masheo, si no lo agarro haciendo un frame trap o muy, muy amplio, no salgo. Entonces yo creo que esa madre se va a distinguirse así. Los mejores players, en mi opinión, van a utilizar perfectamente las opciones defensivas y los malos no van a poder usarlas. Así se van a distinguir. Los malos del vato. ¿Cómo que así va a ser? Menos mal la osadía. Hay que dar unas clases de humildad. El vato que le dijo al Nacho que tú no sabes de juegos de pelea. Uy, perdón. La secuela. No, pues va a estar interesante, güey, porque pues yo creo que... No, puedes decir los nuevos jugadores, puedes decir los malos, güey, tranquilo, güey, master. Güey, pues se va a ver el día uno, güey, porque me van a romper el hocico, vamos a quedar even, güey. Así, eso va a pasar, güey, en el día uno. Como dijo una vez el pinche Makoto Fox, güey, you smash 2A, bro. Pues sí, güey, pues no era el Makoto Fox, no era el Lord Knight el que dijo eso. Cuando vio esa madre de... No me acuerdo, creo que sí fue el Makoto o el Lord Knight, güey. Fue Lord Knight, güey, porque estaba viendo a la madre del ¿cómo se llama? Del casco de... ¿cómo se llama? El casco de piedra o la mamada, no me acuerdo cómo se llamaba. Y dijo, pues en vez de hacer eso, solo macheabas 2A y tenías una mejor posición, creo que dijo el Lord Knight. Y yo como, pues sí. Pero Yep. Pero sí, yo creo que eso es todo de noticias, homie. Y pues, ahora sí vamos a... No sé si era el escudo. Pero yo creo que ahora sí vamos a pasar ahora sí a nuestro tema principal, homie, que es tier list y juegos muertos. Muy bien. Sí. ¿Tienes alguna guía, cabrón, o quieres que lo inicie yo? Yo pensaba que lo ibas a iniciar, pero yo lo inicio, no hay problema. No, sí, te doy. Y los pinches, yo no te dije nada, meco. Ahí se ve la organización que tenemos en esta chingadera, güey. Pues sí, pues no. Hay que hacerle como el Sebas, güey, que tiene su escaleta y todo el pedo, güey. No, es que sí tiene que tener una escaleta, aunque sea sencilla. Yes. Pero acá, como mi chavo es el encargado. O sea, digo, no quemándolo, pero sí quemándolo. No, pues uy. Sí. No, pues ese es mi pedo. Oye, ahí, a ver, güey, dime algo. ¿Publicaste que iba a hacer esta cosa? Oh, fuck. No lo publiqué. No, la cagué bien feo. Chingada madre, no, la neta, tenemos esa pinche mala y creo que somos todos los de FGDL que vamos a streamear. Es como que de... pues a la verga, quien quiera que se vayan a la verga. Homie, yo le dije, güey, cuando me dijo, no, pues te quieres quedar, y yo, sí, güey, yo, güey, Aijin, publique esa cosa, güey, antes de que salga. O sea, ahorita, por ejemplo, creo que fue como a las 4 de la tarde, güey, le dije. Y no lo publicó, güey, yo, no mames. Sí, güey, my bad. Bueno, en Twitter ni lo podía en Twitter no lo podía publicar, pero sí lo hubiera publicado en Facebook. Bueno, ni pedo. Pero sí, más que nada, la pregunta, güey, la pregunta ahorita es... ¿Ustedes qué considerarían que es un juego muerto? Caballeros, no, güey. Yo pensé que iba a poner por la tier list, pero... Bueno, yo creo que es más que nada un juego donde no encuentres ya nada de plano, ¿no? Así como que vas, te metes a jugar, quieres jugar y no encuentras nada. Para mí ese es un juego muerto. Yep. Y tú también tienes la misma opinión, ¿no, Lions? Pues en parte porque, mira, por ejemplo, yo soy una persona que siempre ha tenido el pecado de que veo un juego, me gusta, lo juego un rato, no encuentro reta, ok, pues lo dropeo y me voy al siguiente juego. Pero pues ahora sí que, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando, en mis épocas de cuando iba ahí a la maquinita de Doña Pelos, güey, un amigo y yo, güey, jugamos el Last Blade 2, güey. Y nadie jugaba esa madre, pero a nosotros nos divertía esa chingadera, güey. Uh-huh. Y pues la neta es más un pedo de que, o sea, si a ti te gusta un juego, güey, y a otros
300 cabrones no les late lo que a ti te gusta, güey. Si tú tienes alguien con quien jugar ese juego, güey, pues juégalo, güey, porque al final del día, güey, todos los fundamentos, güey, toda la experiencia que te va a generar ese juego, güey, al final del día te puede servir para otro juego, güey. Entonces yo lo veo de esa forma. El juego que dije, Last Blade 2, güey. Pero sí, o sea, te digo, al final del día, los fundamentos que agarras en un juego de pelea se pueden transferir a otro y así, y al final del día te vas haciendo más bueno, güey. Entre más pruebas, más juegos de pelea, güey, más te expande, vamos a decirlo así, tu horizonte, güey, tu habilidad como jugador. Entonces, pues yo no estoy en contra de que, ok, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué será? Bueno, les voy a poner otro ejemplo muy claro. Yo estuve traumado con el juego este que Homie odia, de Fate, el de peleas, el Unlimited Codes, güey. Ese juego, güey, fue una super decepción para mí, y no por el juego en sí, güey, porque nunca en la maldita vida pude encontrar a alguien que me pegó una chinga en esa cosa, güey. Y mira que busqué por todos lados, güey, y nadie nunca jugaba esa cosa, güey. Y ya, güey, llegó un punto en el que dije, no, pues, la neta, ¿para qué le sigo, güey? Nunca voy a encontrar rato de esta cosa, güey. Entonces, pero pues ya fue así como que luego empecé a agarrar otros juegos, me metí al Marvel. Y dije, no, pues al final del día, jugar esa cosa me sirvió porque, pues, ya estaba, básicamente ese juego, el de Fate, es cochinada tras cochinada, y pues Marvel 3 es igual, cochinada tras cochinada. Y no es el mismo tipo de mecánicas que manejan, pero sí me sirvió bastante. Entonces, al final del día, como les digo, o sea, si a ustedes les gusta un juego, jueguenlo, o sea, al final del día les va a dar experiencia, como quiera. Sí, pues básicamente lo que estás diciendo es de que si a ustedes les gusta el juego, no está muerto, porque hay una persona aún jugando. Uh-huh. Y no necesariamente una persona, porque yo, por ejemplo, puedo agarrar un juego de peleas y lo laveo, me pongo a sacar combos, y te digo, al final del día eso te genera una experiencia. O sea, ahora sí que se escucha muy meme, pero pues ponerse a laviar todo un pinche día en un pinche juego que nunca... ¿Quién sabe si alguna vez en tu vida lo vayas a jugar con alguien? Pues ahora sí que es una... tirar una moneda, pues tanto puede que encuentres a alguien como puede que nada más lo dejes ahí de que, ah, no, pues ¿sabes qué? Ya, ahí nos vemos. Voy para el otro, para el que sigue. A ver, a dice, ver. Mira, el juego se llama Unlimited Codes. Fate no. Unlimited Codes. Ah, mira, sí, güey, te lo voy a poner aquí, güey, en el chat. Un límite. Sí, ese juego yo lo juego en el PSP. No, y es que yo me encontré esa cosa porque era cuando hackeé mi Play 2. Era de que lo vi y dije, no mames, güey, este juego está bien perro. Y luego me puse a ver los combos y dije, no mames, güey, están bien enfermos, güey. Entre comillas, combos, güey. Nah, güey, la neta, güey, te tengo que decir, güey, ese juego, güey, requiere un putero de ejecución, güey. O sea, por ejemplo, para jugar a Raider, güey. Yo vi una del Felto matar a pura cachetada. Así es que todo lo que digas a partir de eso es bullshit. Es difícil matarlo con esa. No, güey, pero o sea, y a nivel ahora sí de ejecución, güey, ese juego la neta sí pide bastante. Mira, güey, te lo voy a poner así, güey. Yo rompí como casi 3 controles con ese pinche juego, güey. Porque yo jugaba en pad en ese tiempo, güey. Rompí casi 3 malditos controles jugando esa chingadera, güey. Y la neta, sí es un juego que sí requiere bastante paciencia, bastante conocimiento, porque los monos, hay personajes que tienen, literalmente te hacen two touch y te mueres, güey. Y es de que, ok, no bloqueaste bien, pues bye. Pero sí, o sea, la neta, es una experiencia muy chida ese juego, la verdad. A mí me gustó mucho. De hecho, Archer es uno de los personajes que tiene... Yo diría que de los más cabrones en ejecución, porque es un personaje que básicamente, ya que lo sabes manejar, te agarra y si te deja con 20% de la vida, te fue bien, si no es que te mata. De hecho, ahorita que está jugando, que es Marlin Pye, es muy bueno con Archer. De hecho, de él aprendí un chingo de cosas. Pero sí, o sea, como les digo, o sea, la neta, si un juego les gusta, jueguenlos, aunque no tengan reto, al final del día eso les va a servir. Experiencia.
Sí, y es muy Sean interesante. felices. Sean felices. Pues sí, pues la mayoría de los juegos, hasta me dio mucha risa porque pensábamos que el César, eso no es un juego de pelea, pero cuando el César dijo de lo de New Tour Masters nos dio mucha risa y hasta hacíamos torneos memes de él. Y ahora en Vortex, güey, que hay un torneo, güey, de pinche New Tour Masters, güey. Y estaba Lol. bien hype esa madre, güey. La comentadora, mis respetos. Al homie y a mí nos dio algo, güey, de que no mames, güey. Esa cabrona se sabe todo, güey, del juego. Y sí lo sabía poner muy bien. Respeto, cabrón, eso es Oye, grosero. oye, pero es el juego de golf, ¿no? Sí, el juego de golf, güey. Por eso Simón. pensábamos de que solo el Sí, César lo jugaba. la narradora me enamoró, güey. Si no tuviera novia, sí, yo creo que iba, y yo creo que iba de stalker, güey, así de, ay, hola, ¿cómo estás? Tienes que pasarme esa madre, güey. No, Es que la neta, no me imagino ahí el jatoja y pedo un juego Güey, de golf, güey. estuvo No, súper pues no hype. te, no, Pues, te o sea, porque... hypea. Es que esa madre pues, te hypea si de uno que otro tiro, ¿verdad? Pero, o sea, a mí lo que realmente me impresionó fue porque el vato generalmente es al revés. O sea, generalmente, en cuanto a narración, el vato es el que pues le halla y cuando es una dupla, pues, y la morra, pues, si suelta uno que otro comentario acertado, no digo que no. Pero aquí no mames, el vato estaba nomás pendejeando y la morra se aventó todo el análisis y yo, a la verga, dije. No, pues uno se emociona, güey. Es que me sentí como un naco, güey, que una morra jugar fútbol que dice, a la madre, güey, qué Te chingón, la así, güey. persino. Sí. No, es que tenía novia, güey, pero si no hubiera aplicado LOL. el de, hi, how are you doing? Una Hablo mamá, en no inglés. mames. Sí, pues habla en inglés, LOL. ni modo de ponerme mamón. Pero en lo personal, aquí respecto a los juegos muertos, digo, porque básicamente, y es obvio para todos los que estamos aquí, AFGL se fundó y se situó, y obviamente, así como México está sobre un río, AFGL está sobre juegos muertos. Es muy complicado, bueno, no complicado, pero creo que el estado de los juegos en general de pelea sí ha sido una variante, y eso es debido obviamente a la poca afluencia de personas. Sí, por eso mencionaba en anteriores podcasts que básicamente nosotros no podemos ser esports porque los esports se basan en recaudar básicamente dinero a través de grandes cantidades de personas que se dedican a observar obviamente los torneos. Para nosotros todo es más personal. Para nosotros todo es sumamente personal. Todo es gran, todo es muy, muy personal. Digo a lo pequeña que son las comunidades, ¿no? Obviamente hablar de juegos muertos, estoy de acuerdo totalmente con Josi. Creo que Josi el comentario es correcto. Básicamente es buscar a una persona para jugarlo y no encontrar. Digo, creo que a todos, digamos, en determinados juegos, como lo que viene siendo lo más popular ahorita, ya digamos. El género de Battle Royale, el género MOBA, son algún shooter por ahí podríamos ponerlo. Son juegos donde obviamente es recurrente. Yo creo que si acaso Overwatch, que es el que ya se fue al diablo, la espera por un juego, por una partida radica sobre los 2-3 minutos, que ya obviamente para... Es excesivo, es excesivo. Para un juego de pelea, literalmente puedes estar ahí. Yo creo que hasta cierto punto, días hasta que aparezca alguna persona. Pero gracias a Josi ahí regalando, ahí nomás, siendo leer el Tardó como Josi. media hora, güey, que proceder a esa madre. Mira, 30 de 35, qué bonito. Estamos a 5 subs de que nos den un emoji. Recuerden, o sea, los emojis, una vez nos liberan el slot, ya no, o sea, si se escriben una vez, con eso nos apoyan, no es necesario que Se le cruzó bien, hey. güey. El Kusogi. Kusogi, El Y obviamente todo radica en base a la popularidad que tienen los juegos de pelea. En juegos de pelea siempre hay muchas variables. No es como que tengamos un juego de pelea y nos tengamos que restringir a él. Obviamente con el caso de Stripe, ahorita es lo más viable. Ahorita creo que si vas, encuentras lobbies llenos, si vas, encuentras reta. Puede ser tanto juego de Discord como juego desconectado, en el sentido de que no tienes que preguntar para conseguir una reta. Eso es sinónimo de un ecosistema online sano. Que encuentras reta, que encuentras gente disponible, que encuentras torneos. Obviamente hablamos de que Stripe tampoco tiene mucho que salió. Tampoco tiene mucho que salió. Así es que esperemos que siga manteniendo así.
Y creo que el punto de las comunidades siempre va a ser obviamente mantener a los juegos activos. Siempre el punto, la FGC existe. La FGC existe porque básicamente nos gusta compartir los juegos de pelea a pesar de que seamos pocos. A pesar de que para nosotros un número grande serían, digamos, por ejemplo, por mencionar obviamente un torneo importante de juegos de peleas, o sea, un número grande son 100 personas. Para la comunidad de Smash es bullshit. Sí. Para la comunidad de Smash es bullshit. Para los eventos deportivos de eSport también es bullshit. ¡Loki! Espérate, Loki. Espérate, no creo. El amo nada más va a funcionar cuando esté yo. Digo, también se lo podría canjear al te lo podría dar al IGN, pero como que no va a tener mucho chiste. Smash es eSport. Smash tiene... La ventaja y el rubro de Smash es distinto porque la verdad Smash está muy enfocado a gente joven. Y eso está bien, eso ya les funciona a ellos. Porque estamos hablando de que el jugador tentativo de Smash tiene de entre 13 a 20 años. O sea, eso es una realidad. Ya obviamente los jugadores de Smash van creciendo, sí. Pero, por ejemplo, cuando hicieron el rango de edades, por ejemplo, el top 8 de Evo, el rango de edades en Smash fue 18. Fue 18 años, o sea, juntando todas las edades se daba 18 años como rango. El rango de edades en Samshow fue 40. Fue 40, güey. Puro boomer. Fue de 40 años el rango de edades del top 8. O sea, estamos hablando de que Smash tiene una comunidad sumamente activa, básicamente porque es gente que son jóvenes que tienen todo el tiempo del mundo para dedicarle a la comunidad, que terminan las labores del día y se dedican a 2-3 torneos, que siguen labiando, que siguen esforzándose porque quieren nuevamente aportar a su juego, quieren esforzarse. Nosotros como FGC no estamos tanto en ese rubro. Para nosotros, si hay chance de llegar a buscar un torneo y... Bueno, o sea, si llegar a buscar reta. Llegar sí. A buscar a lo mejor reta un rato, disfrutar con amigos. Si acaso, obviamente, Discord es una herramienta que ha ayudado a expandirse la FGC. Porque es una... Son juegos con, sumamente difíciles de expandir. Porque, obviamente, ya... El simple hecho de Melty. Si a Stripe le gusta muchísima gente inicial es porque Stripe... puedes dar 2 golpes y literalmente andas medio matando al mono. Puede hacer mucho daño. O sea que cualquier tipo de jugador puede decir, ¿sabes qué? Pues te estoy mejorando o estoy haciendo las cosas bien. Cualquier tipo de player. Tanto veterano como nuevo. En Melty Blood eso no va a pasar. No. En Melty Blood va... Eso es a lo que me refería hace rato. Melty Blood va a tener una barrera que superar. Porque los nuevos jugadores va a estar muy difícil que se queden en ello. Ojalá, en base a ello, el juego pueda tener una oportunidad y se le brinde la chance, pero sí va a ser complicado. Los juegos muertos siempre van a estar y son de pelea, y eso es debido a la amplia habilidad que tiene la FGC. Porque como FGC existe, por ejemplo, el Animivo en este momento ya, Vortex Gallery, que hasta en ese punto se dedica a hacer torneos de juegos de los más inesperados. Porque básicamente como comunidad queremos que todo juego brille. Como comunidad queremos que todo juego tenga su spotlight, que queremos que todo juego se juegue. Que sea la verdad imposible de lograr, aún en comunidades grandes. Porque realmente si hablamos de mantener juegos activos, hablamos de si acaso Japón. Que Japón tiene comunidades muy pequeñas, fíjate, pequeñas. La verdad, sumamente pequeñas, pero eso sí, activas. Yes. Y la verdad, de juegos que ni siquiera tenemos idea de que existen. Porque el territorio de los 90 para nosotros es, sí, Capcom, sí, SNK, sí, es raro, Waku 7, ya si te crees así, medio mamalón. Pero en el caso de Japón, o sea, durante los 90s y 2000 le salieron una increíble cantidad de juegos de pelea que como usuarios de acá de este lado no tenemos idea que existen, no tenemos idea que hay nivel y no tenemos idea de la comunidad que se cree. Y lo repito, son comunidades pequeñas, pero activas. Y yo creo que ahí está el secreto. Juegos muertos siempre va a haber. Lo repito, AFGDL se fundó a base de juegos muertos. Nuestro calendario eran 4 juegos que ya habían pasado su prime. En nuestro calendario inicial, obviamente, estoy hablando de Blaze Blue Central Fiction, que esa madre ya pasó su prime desde...
de que salió la putada. Uh-huh. Rep 2, que también ya tenía varios años de haberse estrenado. Y creo que el más reciente era un... Bueno, el más reciente en cuanto a popularidad fue Under Knife en Bear ST, porque lo acaban de anunciar en Evo. Blade Rook estaba lo que era el chico nuevo, pero que nadie quería. O sea, más que el Halter. Más que el Halter. Y aún así, fíjense que aún así pudo nacer la comunidad. Así es que básicamente depende de lo que nosotros como jugadores podamos, podamos... bueno, más bien querramos divertirnos y querramos mantener activos. Yo creo que un juego de verdad muere cuando se le deja de jugar, cuando se le deja de hablar y cuando se le deja de mencionar. En ese momento, así como en Coco, güey, si te olvidas del pinche juego, pues de plano fallece. Y es triste porque, lo repito, no tenemos todo el tiempo para dedicar. Digo, ahorita ya por fin, yo creo que IGN, por ejemplo, encontró un buen nicho en... Hola, a la madre, ve nomás el SIC. Era chulada, gracias. Sí, gracias, claro, gracias. Que sí. Cuatro más. Yeah. Creo que sí, cuatro más. Cuatro más. Y vamos a tener un emoji adicional. Ya, muy bien. Pero cuentan los resub, ¿no, homie? ¿O no? Deja checo los puntos. Mientras das tu... ¿Das tu opinión a GM? Sí. No me quiero extender porque luego se me hacen a shit. No, sí, pues yo también, voy a ser honesto, cuando yo, apenas me había unido, yo pensaba que un juego muerto era cuando la comunidad lo dejaba de jugar, o cuando, ya solamente había como dos o tres personas jugándolo. Yo decía, pinche juego, ya está bien muerto. Ya a partir de ir, jugando más juegos y estar en más comunidades, descubrí que en realidad, como dijo Lions, es mientras dos personas lo jueguen o una persona lo juegue, se puede seguir considerando vivo, ¿no? Pues ya con soporte, ¿no? Ahí de vida, ahí con el respirador y el tubo, pero ahí está vivo, ¿no? Aún. Y es muy interesante y muy gratificante, como también aquí dijo Homie, allá en Japón hay un chingo de juegos, güey, que dices... su puta madre, güey. ¿Quién? A la bestia. ¿Quién fue? El Rakios, güey. Gracias, Rak. No, ma. Huevo, tenemos nuevo. Tenemos nuevo emoji, güey. Se van a armar la votación. ¿Qué quieren de nuevo emoji, perros? ¿Qué quieren de nuevo emoji, papacito? Se va a armar. Digo, no lo voy a hacer ahorita. Güey. El de Kusoge. Haz pool, güey. Que hagan pool, güey. Va a ser una pool. Va a ser una pool en el... Ya me suscribí. Güey, puto que no me dé la reta en Budokai Tenkaichi. ¿En el 2 o en el 3, güey? Pero, el Tenkaichi es el que se ven desde atrás, ¿no? El Tenkaichi es el mejor juego de Dragon Ball. Punto. Bueno, de pelea sí es Fighters, de Dragon Ball. Es que es ridículamente estúpido y desbalanceado y estúpido y estúpido. Güey. Está bien, es mira, sano, mira, güey. Mira, Rex, si consigues un servidor de esa cosa, de, ¿cómo se llama? De Parsec, para jugarlo, yo te juego, güey. No me acuerdo mucho, pero sí lo jugué un ratillo. Uf, muy bien, muy bien. Pero sí, volviendo rapidísimo, ya para terminar mi opinión, es muy interesante porque allá en Japón son muy pequeñas comunidades, ¿no? Como ya lo decía Homie, se pueden ver un chingo de juegos. Hasta hay un pinche juego de Dragon Ball ahí valiendo verga que tiene comunidad, güey. Un día me lo quedé viendo ahí en la madrugada en un stream, porque creo que la hizo The Big One, si no mal recuerdo. Y y ahí estaba como, no mames, güey, está jugando una Laichi contra un Freeze. Y la Laichi le está partiendo los hocico al Freeze. Estaba súper, súper chida la reta. Y dije, no mames, pues, ¿cuál es este juego, no? Y empecé a investigar y descubrí que había una pequeña comunidad en Japón, ¿no? Que lo jugaba, ¿no? O hasta, mira, vamos a ir hasta lo más, rotundo de aquí. Hay un juego, güey, que no sé si lo recuerdan, que era para Game Boy Advance. Que era un juego de Mega Man. Mega Man Battle Online o algo por el estilo se llamaba, ¿no? Mega Man Battle... No me sí, fue el spin-off donde iban al futuro y un morrito sacaba a su Mega Man allá a romperse la madre. Exacto. No era el Battle Network. El Battle Network. Ya. Y hay como tres juegos de esa madre, ¿no?
Y de repente, güey, me encontré un documental, güey, bueno, un documental entre comillas, sobre toda la comunidad, güey, que se armó en Estados Unidos del juego, ¿no? Y de repente llega un japonés, güey, así solo un japonés que se encontró el stream y que le va rompiendo el hocico a todos los estadounidenses, ¿no? Y se quedaron como, no mames, güey, pues, ¿cómo? ¿Con quién practicas? Ah, en Japón tenemos una comunidad. Y ahí to donde todos como, no mames, pensábamos que éramos los únicos, pensábamos que este juego solo se jugaba aquí. Y los japoneses también pensaban lo mismo y por eso dropearon el juego la mayoría, porque pensaban que no había otra comunidad en vez de Japón. Y a partir de eso se volvió una cosa muy interesante de que estaban pasando la información y co como los fighting games, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Hasta hacían torneos y se puso muy chido ese aspecto. Entonces un juego en realidad no está muerto hasta que ya no hay nada, güey, hasta que se olvida, como dijo el homie en Coco. Así se me hace ya. Y obviamente creo que aquí lo importante es que como jugadores, obviamente que ya lo dijo también, lo apuntó muy bien Lions, que es que hay que esforzarnos por mantener los juegos vivos. Hasta este punto creo que ya es un poco más sencillo. Ya es un poco más sencillo entrar a un Discord y conocer a ese güey todo raro que a las 3 de la mañana se pone a hacer primero a 100 de Melty y los streamea. Creo que es un poquito más fácil. Ya Digo, superalo, no, ya sé. O sea, es interesante. O sea, de Melty Blood, te lo juro. O sea, la comunidad de Guadalajara es muy dedicada a los juegos de anime, pero la verdad, Melty Blood nunca, nunca, nunca pasó por nuestra mente. El que hubiera y un servidor llegamos a jugar hasta pinche el agua pasa, el agua pasa y esas Homie. madres, güey. O sea, La hasta esas mamadas las llegábamos a jugar, güey. Pero no, pero nunca, nunca, nunca llegamos a Melty. O sea, y obviamente, a pesar de que en ASW y AF siempre supo que se jugaban juegos tipo anime, yo, bueno, y obviamente conocíamos a Kusanagi, pero pues como ya no había ninguna versión de Melty actual, pues no. No, 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 no sabíamos que la comunidad de Melty seguía por ahí escondida bajo las rocas. Ahorita vemos, por ejemplo, el IGM, que es un nuevo usuario, que es el mamador, sí, pero es un nuevo usuario de la comunidad de Melty. Y es muy interesante cómo a pesar de que es un pinche juego de la chingada, güey, que a nadie le importaba, aún así sigue jugando poquito y sigue manteniendo vivo. Así es que, hola, me llamo Rulals, bonito, pedo, pedo, papacito. Hola, hola, Rubén. Así es que, pues básicamente digo, juegos muertos podemos hablar y nos podemos burlar, digo, porque es una burla, es un chascarrillo recurrente en el servidor y aquí. Siempre hablamos de cuando un juego está culero, le decimos juego muerto. Pero la verdad es que en este punto los de pelea, creo que hasta cualquier juego se puede considerar como juego muerto. O sea, realmente hay muy pocos juegos que. Sí, Baby Taki, a veces. Sí. Creo que cualquier juego se puede considerar así. Yo creo que la mayoría son juegos de Discord. Y lo repito como en anteriores podcasts. Yo creo que no. Creo que tenemos que mejorar y tenemos que hacer lo posible para que la comunidad de juegos de pelea se mantenga y agarre nuevos adeptos, que es muy complicado. Como no sean como el Zeke, que se topan a su compa y se lo viola 10-0 y pues. Pues vale madre, ¿no? El vato ya no quiere volver a jugar nunca juegos de pelea. Sí, Pues nuevamente de. y, hablan, y Dime. hablando de esa razón, perdón por interrumpirte, homie, esa es la razón por la que varios de estos juegos están supuestamente muertos, güey. Porque, pues, imagínate, ¿no? Tú tienes un chingo de experiencia jugando Street Fighter, ¿no? Y le dices a tu compa, oye, güey, pues vamos a jugar Street, ¿no? Y te lo violas, ¿no? Le haces dos perfects, ¿no? Le haces T-Bag y lo haces emputar, ¿no? Pues, ¿qué va a decir tu compa? Pues no mames, ¿no? ¿Para qué juego, no? O Esa es. sea, lo discutí en la entrevista que tuve con el que tuve con el SIC, que no fueron a verla, hijos de su puta Ah, madre, yo sí váyanse a la estuve. verga. Yo hasta le pasé videos, cabrón. Yo andaba dormido, homie, Cállate, Lions, cállate. my bad. Pero lo discutíamos acerca de cómo atraer jugadores. O sea, no creo que tampoco sea dejarle todo fácil. Pero tiene que haber un balance respecto a tus acciones y obviamente cómo acercas a alguien a la comunidad. Lo repito, yo creo que King of Fighters 15 puede ser un factor importante porque mínimo, 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 mínimo tiene el factor 3 contra 3, que ojalá funcione bien. Dragon Ball Fighter lo tiene, pero
Pues no mames, esa madre es más mame que una competición real, o sea, sí está divertido echar el mame con todo y el lag y estar chingando al otro güey para que te cambie, así de cámbiame, cámbiame, o sea, sí, la verdad, ojalá ese modo regrese, con rollback, el de 3 contra 3, ojalá, en serio, ojalá regrese, Eso está en y PCP. obviamente, ¿mande? Le digo al Josi que si ese es el del Ah. PCP, la room que pasó. Y Sí, ahí sí. está el room del Es un virus, PSP, ¿no? Otra ¿no? vez. Zumbido, LOL. ay, 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 no lo. No lo abran. Actívenle la vira, actívenle la vira, Y actívenle la vira. Antivirus. disculpa por interrumpirte, homie, pero aquí nuestro compa, disculpa porque no tengo aquí bien el chat. Rulas ahí bonito. Yo no soy de GL, pero aquí, homie, te podría decir. Y además de eso, estamos así, estamos en proceso de hacer una reunión en Ah, GDL. Sí, de que se están. Dice aquí de nuestro. hecho, cállate, los hijos. De hecho, ya se supone, si tuviéramos un diseñador gráfico que no nos mandara tanto a la verga, ya tendríamos el flyer. Porque, haciendo un paréntesis, ahorita no hay reuniones quincenales en el GDL, no hemos tenido reuniones quincenales, pero en noviembre sí vamos a ver, sí vamos a armar el COVID Fest. Sí vamos a armar el COVID Fest. Obviamente, esperando que todos estén vacunados, creo que es la primera y última regla que es para que vayan, pero sí vamos a tener ahí un pequeño torneito, que más que por darles dinero, cabrones, al ganador, va a ser más que nada por juntarnos. Más que nada por juntarnos, obviamente, controlar y pasar un buen rato, porque la comunidad de Guadalajara está planteando ya hay mucha gente confirmada, ya hay mucha gente confirmada. Estén atentos al server, estén atentos al servidor, porque en el servidor se va a hacer llégale a la verga, pinche netos. En el servidor se va a hacer la convocatoria, porque obviamente es para. O sea, el punto es que no podemos abrirlo como evento así, o sea, a todo el mundo, ¿no? Ah, sí, cáiganle a Guadalajara y su pinche madre, porque luego van a estar mamando de ay, va a haber premios y la verga. Okay. Es una reunión. Más que nada es para cotorrear. Más que nada es para cotorrear. La información va a estar, lo repito, en cuanto a nuestro diseñador se deje de hacer pendejo y nos tenga el flyer. De hecho, si me estás escuchando, César, te voy a pedir que me hagas, por favor, O sea, vamos a poner el flyer, vamos a poner ahí la descripción del evento, y queremos poner en ese canal donde no van a poder ustedes interactuar porque lo van a llenar de caca, ahí que puedan tomar el rol de GDL. Ahí obviamente le voy a pedir el favor a César de que me ayude. Para que con un emoji tomen el rol de que se va a llamar GDL, para que estén al tanto ya de lo que plantearemos de ese evento. Sí. No, no es tanto como que sea privado, o sea, no estamos diciendo no vengan, o sea, pero el punto es que tampoco lo vamos a abrir así nacionalmente, así de, ah, vengan por su premio de 10 mil varos porque vamos para el torneo de Guild Tigre. Nada, es más para cotorrear, Es una la reunión, neta, es una reunión. al chile, es más para cotorrear. Sí va a haber torneos, claro que sí, pero el chile es más para cotorrear que otra cosa. Está bien. Sí. Ya me perdí, así que chingados estaba hablando, güey, vale, verga, Estábamos pinche. hablando de juegos muertos y del impacto, güey, que pueden causar y cuándo están muertos y cuándo no. Pues sí, pero no me acuerdo en qué punto iba. Ah, cierto, ya me acordé, ya me acordé. Ah, ok. Creo que Dragon Ball tiene ahí un buen modo que es el 3 contra 3, que de verdad es sumamente divertido. O sea, cada jugador encarna a un participante del equipo de la tercia. Y obviamente los cambios son en corto. Sí, con mal online. No voy a decir que no. No voy a decir que diga, ah, no mames, qué chido se juega. No, porque sí está cabrón. Pero, ya buscar una secuela, la verdad, sí es muy interesante. Que la neta, los juegos tag tienen que tomar. Yo creo que los juegos tag es una muy buena entrada para el género. Y ojalá nos pueda. Más juegos, aunque sean sencillos, tomen el modelo de King of Fighters. En serio, es que, por ejemplo, digamos, mi amigo Doble no es muy bueno en Stripe. O apenas está iniciando, o no se anima, o no sabe qué pedo. Pero imagínate si yo juego un 2 contra 2 con él, o nos metemos a buscar, o con el IGN nos metemos a un 3 contra 3. Así perdamos, nos la vamos a pasar poca madre. Así esté culero la partida, nos la vamos a pasar poca madre en ese 3 contra 3. Así nos toca el pinche Goichi y dos, tres güeyes ahí súper mamados. Nos la vamos a pasar bomba en ese 3 contra 3. Aunque perdamos. Y el detalle es que esa opción le puedes ir a, le muestra a Doplecillo que este pedo entre compas puede ser divertido.
Diferencia de que si nos ponemos a jugar en un pinche lobby, a que el IG me parta la madre a mí, yo le parta la madre el doble, y también el IG le parta la madre al doble, y o sea, termine pues no disfrutar tanto el juego, ¿verdad? Así es que ojalá sea factor. Lo repito, creo que los juegos de pelea van a seguir siendo de nicho, pero sí tenemos que luchar. No mames, qué juego. Ah, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Sí, por eso estoy poniendo los diferentes supuestos juegos. A la verga, sí. Mira ese Kusoge. Sí, güey. Sí, Kusogazo. Sí, está chido, güey. Es Kusoge, güey. Está chido ese Kusoge. Esa morra es la que yo uso, güey. Está bien sabroso, está bien chido, güey. Está bien chido. Ese pinche, pedo, güey. Sí está bien Kusoge, güey. Man Rider desde la 94, ve nomás. Mind Shermie desde la 94. Era qué bonitos. ¿Qué hola, Eddie? ¿Cómo estás? Así es que, ¿alguien más tiene una opinión acerca de los juegos muertos? ¿Quieren hablar? Pues nada, güey, mira, la neta, si el juego los divierte, sean felices, jueguenlo, güey, hasta que ya de plano... Y hablen de él también, cabrón, hablen del juego. Pero muévanlo, güey, véndanselo al gente, güey. O sea, tampoco estén como el pinche Jin y se pongan a decir, pues, que qué pinche malos son, porque, pues, no, así no traen a la gente, pero muévanlos, güey. No muévanlos. No sea, no gatekeepen a la gente, güey. Al contrario, o sea, invítenlos, güey. Invítenlos a jugar. No sean como la IGN, güey. Sí, no sean como yo, banda. Pero bueno. Ya, ahora sí cambiando. Porque yo creo que se podría extender esto de juego muerto para mucho más. Ya cambiando ahora sí de tema. Es de las tier list. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que la tier list afecte el mindset de nuevos por ejemplo, nuevas personas que entran a la FGC, de que, oh no, mira este personaje bien pendejo, vamos a poner un ejemplo, miran a la pinche Taukaka, güey, vale verga, está en D tier, ah, pero mira, la pinche Izanami está en top tier, ¿no? Vamos a poner ese yo ejemplo. Quiero escuchar al Josi, güey, yo siento que el Josi tiene sabiduría de vida, güey, a ver, háblanos, pues, ilumínanos. Pues... yo creo que dependería del meta del juego, qué tanta influencia tiene una tier list realmente. Porque, por ejemplo, en Melty, ya que estamos en esto, el juego está... el neutral del juego, las herramientas que tiene el juego, la ayuda a todos los personajes, donde todos pueden hacer todo, todos se pueden dar en su madre en todo, ¿verdad? Una tier list, o sea, un B le puede ganar a un A o a un S, sí, obviamente, ¿verdad? Obviamente, pues, un S tiene mejores herramientas que el B, por ejemplo, pero el juego le ayuda, las herramientas que le da el juego les ayuda mucho para no perder el ritmo, ¿no? Sí, porque... En caso, por ejemplo, no sé... No sé, en Marvel, que tienes a Virgil y Virgil te cubre todo, pues, está cabrón. O sea, es como que... A diferencia de que otro personaje usa, no sea Iron Fist y no tiene nada, o sea... Yes. Sí, a ver, la Lions... Okay. Eres el invitado, habla, háblame. Ok, bueno. Bueno, pues mire, yo la neta creo que la tier list, pues, es una buena forma de ahora sí que orientarte en cómo está el metagame del juego. Pero ya si, por ejemplo, obviamente uno cuando empieza a jugar un juego de peleas, es como de que, ok, voy a probar este juego, a ver si me gusta. Si me gusta, pues me quedo aquí y pues... hasta donde me lleve el personaje. Yo, por ejemplo, yo soy una persona de que, ok, me gusta este personaje, no me importa si es B-tier, si es... ¿Prefieres? B-tier. Mira, güey, yo soy una persona, güey, que cuando agarró Blast Blue la primera vez, agarró a Noel, güey. Aunque se ríen, güey, no me importa, güey. Agarré a Noel, güey. Ya cuando conocí a esta... a la Pichi, a la Makoto, güey, me cambié a Makoto porque se sentía que era un personaje que se gustaba más a mi estilo, güey. O sea, te divertía. Me divertía. Jugabas con... O sea, tú te proyectabas con tu habilidad y porque te divertías. O sea, jugabas con esas dos cosas con ese personaje. Entonces, o sea, tío, las tierles... Ahora sí que si eres un jugador que juega para ganar, güey, que sabes que voy a entrar a este torneo y sabes que la neta quiero ganar. O sea, agarro ahora sí que, como dice Low Tier, yo pick a top tier, güey. La neta.
Pero pues ahí de top tiers a top tiers, obviamente. Por ejemplo, en lo que es Melty Blood, güey, si agarras, por ejemplo, un personaje como Roa, güey, o sea, te van a tener que salir manitas, güey, porque el personaje requiere un Sí. chingo de laveo, un chingo de ejecución, güey. Igual lo que es Hime, güey, o sea, muchos dicen, no, güey, pinche Hime está bien pendeja y no sé qué. Pero, güey, Hime es una mona que, o sea, tiene sus cosas tontas, tiene sus disjointed, tiene sus setups, todo el pedo. Pero tienes que saberlos hacer, o sea, tienes que saber mover a la mona, güey. Igual con lo que es esta Kohaku, güey. Kohaku creo que es uno de los personajes que tiene una de las presiones más, Cabronas. ¿cómo se dice? Opresiva, Más, ahora sí opresivos. que opresivas, güey. Pero para que llegues a ese punto, güey, tienes que aprender a hacer todo lo que son los setups, güey. Tienes que aprender cada uno de sus links, que la neta sus links son bastante complicados si no estás muy acostumbrado al estilo de lo que es el reverse beat, porque esa mono utiliza mucho el reverse beat. Entonces, o sea, como quiera, ahora sí que no es como que vayas a agarrar un top tier y, ok, voy a ganar porque el mono está roto. Vamos a dar, ahora sí que como que irnos a lo que es Strive, güey. En Strive es de que, pues agarro a Sol, en nivel, o sea, en nivel casual vamos a ponerlo. Le pico Fares y pues, te hago un confirm, te bajo media vida, te tengo la esquina allá. No sabes hacer, no sabes protegerte contra el Fares, pues te voy a comer. Y así está el pedo, pues, o sea, básicamente. Ahora sí que ya depende mucho de cómo consideres todo el juego. O sea, te quieres divertir y quieres ganar, pues agarra un top tier. Te quieres divertir, agarra el personaje que te guste. Simplemente es eso. Y pues la neta, yo soy una persona que la verdad no se guía mucho de lo que son estas las tier lists. O sea, obviamente lo ubico de que, ok, si voy a jugar contra ese personaje, me tengo que saber el macho porque si no, me van Tienes a que comer prepararlo vivo. para ello, sí. Y entonces también hay que saber también mucho de quién tomar esa tier list. Porque, por ejemplo, si yo una pinche tier list del Justin Wong, va a ser como que, este dude nada más hace puras pinches tier list memes y la neta no lo tomo en serio. Pero, por ejemplo, si yo veo una tier list de Goichi, güey, ahí sí, pues no mames, este vato, la neta, no es un güey que se la pase memeando todo el día haciendo tier list de que, miren, mi tier list de no sé qué cosa, de pinche juego que nada más toqué como 30 minutos, pero ya le sé. Y así, o sea. Ahora sí que la cosa es. Bueno, tío, les digo, yo personalmente no me guío mucho de las series, porque yo al final del día yo voy a jugar lo que a mí me gusta. O sea, si Sí. Yam fuera un personaje B-tier, la seguiría jugando porque el personaje me gusta, o sea. A mí me mama Yam. De hecho, un motivo de los que no estoy jugando Strike actualmente es porque la mona no está. Entonces, ese es un factor que ya a mí personalmente me afecta, pero te digo, en cuestión de tier list, es como que para mí está muy X ese detalle, la verdad. Sí, Pero, fin, esa es mi opinión. no, sí, y es muy cierto, porque muchas de las personas toman como que la tier list es todo, ¿no? Dicen, no mames, güey, decir este güey, y más si son de top players. Y es lo que Sí, por desde ejemplo, acá. hay muchos jugadores que nada más esperan de que abra la tier list de tal cuate Sí. y ya, o sea, de que empiezo a usar ese mono y ya. Sí, vamos a tomar de ejemplo aquí sin ofender al Leffer, ¿no? Aquí, porque ese güey toca un juego tier list y estos son buenos y estos son malos. Yo como, güey, no mames, ¿has jugado el juego por cuánto? 30 minutos y ya está haciendo el puto tier list. Esa madre es hasta 6 meses, güey, después del Yo me juego, sigo riendo de la de Marvel de día 1, güey, que pusieron a güey. Ghost Rider, güey. Sí. Ghost Rider lo pusieron en ese tier, güey, en la pinche. En la tier list. Sí, bro. No mames. Y sí, güey, porque dices, no mames. Veo muchas personas, ¿no? Hasta yo he sido culpable, güey, de decir, necesito ver una tier list para ver cómo está el pedo, ¿no? Y yo cuando apenas había iniciado, veía las tier list, güey, y decía, no mames, güey. Este personaje está súper pendejo, güey. O no mames, este personaje es súper basura, güey. ¿Por qué estoy perdiendo contra él? No, hasta decía, ¿no? Así decía. Y mientras fui aprendiendo más, dije, no mames, pero la tier list no sirve para nada al final de cuentas, ¿no? En algunos aspectos sí, pero en otros no, porque dices, yo estoy jugando con un personaje mid tier, ¿no?
Y aún así estoy ganando contra personajes top tier, ¿no? Por ejemplo, estoy jugando contra una Nine y no mames, le logro ganar, ¿no? Y digo, güey, pues esto no tiene sentido, ¿no? Porque mi personaje debería perder contra esa mona, ¿no? Sí, porque tienes más habilidad que el otro. Ajá, y ahí es donde dices, no importa tanto la tier list, porque la habilidad es lo que cuenta al final, ¿no? Y una vez estábamos hablando con eso con Lions cuando estábamos jugando Melty, para variar. Estábamos jugando Miyako contra Oko, que yo juego Oko, y me estaba metiendo una putiza, ¿no? Y le digo, güey, no mames, la presión de la mona está bien pasada de verga, pero una vez la zonea se muere, ¿no? Y otro ejemplo fue cuando el Lion estaba jugando contra el Nino, güey. Y el Nino como, no mames, güey, puede ser pinche Dash, cancel la grab, eso está súper pendejo, güey. Y está súper roto esta madre, y le decía el Lion, güey, necesitas aprender cómo es la presión de la mona porque tu mona está súper pendeja, güey. Pues estaba jugando con la Bea Quija. Y para variar estaba en Full Moon. Y esa mona está súper estúpida. Y más con el daño que puede ejercer y la presión que puede ejercer. Y decía eso el Nino. Y decía, güey, tú no has visto todas tus herramientas que puedes ejercer, ¿no? Con la mona. Al final de cuentas, la tier list no importa tanto. Es decir, sí te puede dar una visión, ¿no? Decir, no mames, este personaje debo labiarlo más, ¿no? O no, este personaje posiblemente tengo que entender su gimmick, ¿no? Porque es low tier y debe ganar de alguna manera, ¿no? O no, este personaje es mid tier, es decir, es sólido, pero vamos a ver qué pedo, ¿no? En vez de guiarte totalmente por ella, ¿no? Como no mames, pinche Izanami, güey, top tier, güey, mejor la maineo ella y voy a ganar, ¿no? No es el caso, güey. Al final de cuentas, debes tener tu habilidad como jugador porque no. No solo por elegir un top tier vas a ganar. Y eso se ha hecho presente en la mayoría Es de que los juegos. también hay cosas que también, por ejemplo, la Tiles que sirven mucho, es como algo así como lo que menciona Rakyox, ¿cómo? Que si hay personajes donde que de plano el metajuego no le ayuda, o sea, no todo lo que tienen las herramientas, el metajuego no le ayuda y terminan de que shit tire y ya no, no sirve, güey. O sea, aunque quieras que no, puedes decir, aunque tú seas una maravilla con los juegos, con el personaje, a lo mejor le puedes ganar a personas que pues, prácticamente no conocen bien el juego, pero cuando estés en un torneo no vas a poder ganar, porque de plano el juego no sirve, ¿verdad? No, sí. Ah, pero vea la rol del Tatsunoko, esa, uff. Bueno, no, no es una jaladota, ¿verdad? Pero la mona sí está mucho mejor que la versión de Marvel. La neta. Decir, es cierto lo que dices, José, que algunas veces sí es cierto, ¿no? Que esta madre, como, vamos a poner Sí. otro ejemplo, Melty Blood, ¿no? Los Nekos, güey. Juégate un puto Uy, no. Neko y mueres, güey. No mames, es una estupidez. Y sí puede ser que un pinche Neko te saque el pedo, ¿no? Porque dices, no mames, Dile no al conozco. esqueleto. Sí, al esqueleto. No, sí, ese culero me hizo amputar muy feo. Para ser honesto. Saludos, esqueleto, por ahí. Y pinche Neko que sacaba el esqueleto ni si te sacaba de pedo. Creo que hasta quedó segundo lugar con el puto Neko, ¿no? Que se echó puro Sí, Neko. Sí. el Nero Caos Sí, Neko. el Nero Neko. Y sí, güey, pues muchos se sacaron de pedo porque no sabían el tier list, ¿no? Bueno, el Ajá. tier list, perdón, no sabían las gimmicks, ¿no? El matchup, Ajá. exacto, no sabían el matchup. Y es donde te sacas De totalmente de hecho onda. ese también es un factor de que algunos low tiers, personajes low tier, tienen esa ligera ventaja, güey, de que pues, como nadie los usa, a lo mejor alguien encuentra cosas buenas que no muchos les encuentran y hacen que a lo mejor puedan tener un ligero cambio en las terlis. Pero eso es como vaya transcurriendo el juego. O sea, no, no, no es como que algunas personas de que, así como, ¿cómo se llama la de Yunis? La de fuego, ¿cómo se llamó? Wagner. La Wagner. Wagner, que cuando empezó el juego, bueno, cuando salió el juego, todos decían, no, que pues, es un mugrero, no servía, y que sea, nada más le empezaron a hallar y empezó a subir a la tele bien cabrón. Hasta que conocieron a Redplay y dijeron, no mames, pinche mona pendeja. Saludos a Redplay, aunque creo que no está viendo esto. Muy buen jugador de Wagner, la neta. Sí. Aprendí mucho de él. Sí. Y tú, homie, ¿tú qué opinas de este aspecto de las tier lists y de que está cambiando mucho la mentalidad de nuevos jugadores o hasta de jugadores que no son tan activos, güey, pero aún así juegan? Bueno, de entrada, hay un problema
con muchísima de esta información que circula, y es el hecho de que todos y cada uno de los jugadores que, o bueno, la gran mayoría que ven obviamente las, que ven una tier list, que ven obviamente ahí a todos los personajes acomodados simplemente por una letra, ya si es una tier list avanzada acomodado, si es por acomodado por un nivel de recompensa y demás cosillas, siento que siento que el jugador se basa mucho a ella, y yo creo que en sí está mal. O sea, porque primero que nada, la tier list sale de un jugador en particular. No, es raro que salga de una comunidad. Generalmente es el pro player que es una verga. Que es una verga, que lo sabe todo y que quiere decir que, ah, ¿sabes qué? Este mono es el mejor. Aquí obviamente eso recae en una opinión personal, y es ahí donde, donde la problemática nace. Si estamos hablando de que este tipo de problemas nace porque hay un, porque solamente una persona cree que determinado jugador, cree que determinado personaje es sumamente poderoso, puede simplemente de manera inicial la opinión de la demás gente. Y es ahí donde yo siento que las tier lists en general son muy muy sobrevaloradas. O sea, creo que a todos nos gusta. Creo que todos hemos hecho tier list de alguna otra manera, de algún mame, de cualquier estupidez. Creo que a muchísimos nos gusta la tier list. Creo que el hecho de buscar o de querer decidir qué mono es mejor, qué papita es mejor, qué refresco es mejor, qué waifu es mejor, creo que a todos y cada uno de nosotros nos llama la atención, independientemente creamos o no en ella. Pero así como puede haber muy buenas tier lists que más o menos te pueden dar una idea de cómo está el juego, de qué personajes de verdad valen la pena, de qué personajes tienden a valer mucho la pena ya hacia el tiempo que le inviertas. Yo creo que también radica mucho el error de la mayoría de estas personas que simplemente ven la tier list, a veces no sabemos ni de quién, pero ya estamos ahí cantando que es el mejor mono, que es el peor y demás, ¿no? Uh-huh. Y obviamente en los juegos de pelea, la experimentación no es todo. La experimentación no es todo. Como ya lo mencionan ustedes, hay muchísimos casos, obviamente de pinche Melty que nadie le importa, de pinche Yuni que nadie le importa. Pero hay casos un poquito más comunes, como por ejemplo el pick de Infiltration en el Evo. Creo que es el mejor ejemplo que tenemos que hablar acerca de la tier list, porque estamos hablando de que ya lo de ustedes lo mencionan, sí. Pero el punto es que, por ejemplo, Infiltration llega al Evo, llega perdiendo ahí, se le está poniendo una arrastrada el pichi, Piel Balrog. Le está poniendo una super arrastrada al vato. Y por ende, es obviamente la elección de este man, pues, fue más bien hacer el counterpick. No fue irse al tiro. O sea, creo que nosotros, por eso a nosotros nos sorprendió. Por eso creo que cualquier persona que obviamente ve el tier de personajes y ve a Hakan hasta abajo, creo que a todo, cualquiera de nosotros dijimos, no, pues qué pedo, ¿no? Obviamente James Chen sí sabe, dice, ¿sabes qué? Hakan es un excelente counter para Balrog, lo menciona en la narración. Uh-huh. Y ahí es donde obviamente empieza el combo, que le empieza a poner una arrastrada, un reverse ahí totalmente a lo que estaba haciendo Piel Balrog. El enfrentamiento es muy icónico, pero eso es lo que nos indica, que básicamente tenemos que estar al pendiente de lo que son los personajes, porque cualquier personaje puede funcionar de alguna manera o de otra. Otro caso también que se me viene a la mente es en Final Round número 15, donde Kusoru, un japonés, aparte que llegó a ganarlo todo, le puso una arrastrada tanto a Jibes, tanto a Filipino Cham y también a Piel Balrog, que en Ultimate Marvel vs. Capcom 3, y traía a Beautiful Joe, traía a Rocket Raccoon y traía a Frank West. Es una tercia que no se había visto aquí. De hecho, muchísimo del app de Rocket Raccoon fue a partir de ese Final Round. Porque la gente volteó a ver el personaje. O sea, si ves las tier lists de la época, veías al personaje en F. Lo veías súper abajo. Y Rocket Raccoon eventualmente terminó siendo un excelente char de Marvel. Tiene de las asis más fuertes del juego. Y si bien el mono sí no aguanta un combo, tenía mucha variabilidad y buen daño.
Sí. Y fue un personaje que a nadie le importó hasta cierto punto. Y eso es obviamente culpa de las tier list, culpa de los jugadores pros que dijeron, ah, sabes que este mono no sirve. Ah, y no sirve, entonces los demás jugadores dicen, no me voy a tomar la molestia de darle una oportunidad. Y es ahí donde, dime. Perdón por interrumpirte, joven, pero otro ejemplo muy, muy grande de eso, en mi opinión, yo creo que es Usebox con Leona en King of Fighters 13. Para los que no sepan, Leona es uno de los peores personajes, según dicen, para King of Fighters. ¡No mames! ¡No! Bueno, el caso de Leona es distinto porque el problema es que Leona está muy basada en la alta ejecución. Leona tiene los combos más complicados del puto juego. Exacto. No es que sea mala, sí, es un personaje sólido. Pero sí, estamos hablando de que la mayoría de los personajes, básicamente, es activación. O sea, básicamente... activación y muerte. Lograban confirmar activación y muerte, y para Leona es un poquito más complicado. Exacto. Debido a la alta... Es como Ash. Ash es un excelente personaje, pero no mames, requiere un nivel de ejecución bastante complicado. No, sí, pero estamos hablando de eso, ¿no? Porque muchas personas no le dan la oportunidad al personaje por eso. Y y a partir de eso, muchas personas se alejaron de Leona, excepto creo que él, que es Usebox. Y yo cuando empecé a ver lo que se podía hacer con Leona, el daño que se podía hacer y la ejecución que se debía, me enamoró el personaje. Y creo que hubo un torneo en Parsec ya hace un ratito, donde Usebox ganó todo el pinche torneo con Leona, güey. Y creo que nadie lo logró detener. Creo que hasta se chingó al Bailon Kate, si no mal recuerdo. Y fue un momento muy chido porque dije, no mames, güey. Este cabrón se quedó con Leona desde los primeros Evos y logró ganar un torneo, aunque fue online, ¿no? Pero logró ganar uno de los torneos con su personaje favorito. Y eso me parece muy padre. Que aún con el tier list, decir que decían, no, es un personaje muy malo, o es un personaje porque tiene una ejecución muy alta, resultó ser un pick que pues le logró ganar un torneo, ¿no? Así es. Y obviamente pues radica la dualidad de los jugadores que simplemente se dedican a seguir ciegamente lo que hace una tier list de Super Turbo. En el caso, por ejemplo, de Super Turbo, que nos está mencionando ahí el buen Zeke, estamos hablando de que ese juego ya tiene, ya básicamente ya todos los personajes les dieron su tiempo necesario. O sea, ya estamos hablando de un juego de ya más de 20 años, ya más de 30 años. Ya más de 30 años en el que obviamente todo, ya se le dio el tiempo a todos y cada uno de los personajes. Aún así, sorpresas. Aún así, sorpresa, obviamente, en torneos de Anniversary, donde colisionan varias versiones. Recuerden que en Street Fighter Anniversary puedes utilizar tanto versiones viejas. Por ejemplo, All Sagat sigue siendo de los personajes más fuertes. Estamos hablando del Sagat de Street Fighter 2. Uh-huh. Sigue siendo de los personajes más fuertes en el juego. Y es es muy variable. O sea, mi única queja con las tier list es el hecho, obviamente, de decir, ¿sabes qué? Tal jugador la hizo, y por ende es una Biblia y tenemos que seguirla al pie de la letra. Así es, lo cual pues se me hace enteramente bullshit, porque sí hay muchísimas cosas que podemos obviamente mejorar. Hay muchísimas oportunidades y obviamente que hay que darle su espacio al personaje. O sea, si el personaje lo ves en F pero te gusta, tú juégalo. Uh-huh. O sea, tú juégalo. La tecnología va a llegar cada vez más rápido. Lo repito, parece que ya sabemos todo, parece que en día uno ya sabemos qué personaje va a ser fuerte, pero la verdad es que no. Uh-huh. La verdad es que realmente no sabemos qué personaje va a terminar brillando, qué personaje va a terminar pues dando la sorpresa. Sí, aún me acuerdo muy bien, creo que esto fue reciente, que hubo un torneo, o no fue un torneo, fue una exhibición entre Axels y creo que fue Makotos, allá en Street Fighter Tour Strike, allá en Japón. Un güey de que creo que jugaba, ¿cómo se llama este personaje? Orien, creo que jugaba Orien, se metió al equipo de Axels y dijo, ah, mira, este grab, si lo hago con este cierto input, no me acuerdo cuál era, pero así contaron. Así más bien lo vi, perdón, creo que fue el Nuki el que lo dijo. Agarra el personaje, lo pone en una situación donde no se ve que el Axel de qué lado está, güey. Es decir, dependiendo cómo se levante el mono o la hitbox del mono, se va el Axel a ir del lado izquierdo o se va a ir del lado derecho.
Una Es un ching... 50-50. Exacto. Y no se sabía esa madre hasta que él llegó y cuántos años había pasado del juego, ¿no? Entonces la tecnología va a estar ahí, güey. Si una pinche tier list no va a dictar al 100% lo del juego. Te puede dar, como dije anteriormente, te puede dar una guía, ¿no? De qué tan bueno puede ser un personaje, ¿no? En la opinión de una persona. Pero al final del día, como dijiste tú, homie, como dijo Josi, como dijo Lions, el personaje, juégalo si quieres. Y además de eso, falta que encuentres una tech super cabrona, güey, que nadie se sabía del personaje y resulte ser top tier. Así está. Sí, es... Digo, es complicado también, pero obviamente para en los juegos de pelea siempre hay que tener muchísima retroalimentación. Son pocos los jugadores que realmente se pueden encerrar con el personaje y sacar todo su potencial. La verdad, sinceramente, son muy pocos. La mayoría estamos obligados a hablarlo, a dialogarlo, a experimentar y debatir acerca de si determinadas cosas son viables o son factibles. Así es que obviamente... creo que claro para todos, déjense de bullshit, no crean tan ciegamente en las tier lists. ¿Sí son divertidas? Claro que son divertidas ver que determinado pendejo pone chingaderas, como ya lo han estado mencionando durante todo el chat, pero es que había gente que ponía modo que en ese. Lo cual pues, es una reverenda estupidez. También que ponían a Nago bastante bajo hablando de Guilty Gear Strive, o sea, ahorita de los mejores monos del juego es complicado. Nos comenta ahí el buen Six. No sé, bueno, siento la tier list de Steam más acertada. Como dice Homie, es un juego tan labiado que ya se tiene un entendimiento completo de todos los monos. Sí, es que es el punto. Es que es muy distinta, obviamente, una tier list con años ya de experiencia, ya jugadores dedicados enteramente al juego que tienen ya 30 años jugándolo. Obviamente, a una tier list que sacó Leffen en día 1. Y dice que este mono suquea y que se vayan a la verga, o que jueguen el juego a primera 4, ¿no? Que son pendejadas y que no hagan torneos primera... Güey, ni la gran final, no hagan torneos primera 4, váyanse a la verga. O sea, en Smash sí lo hacen primera 3, o sea, ¿por qué en Guilty no? ¿Por qué en Guilty tiene que ser, ay, es primera 4? Ah, no mamen, caen gordo. Bullshit. Ahorita que dijiste eso de Leffen, güey, me acuerdo que puta, cómo se quejaba de la 21, güey, en el Dragon Ball, güey. Nah, está bien horrible, no sé qué, miren, lo único bueno que tiene son sus pinches normals, güey. Pero ahí lo viste todas las pinches seasons de Dragon Ball perdiendo con la mona, güey. Uh-huh. Hasta que ya llegó un nivel, creo que fue casi por la season 3, que ya la mona era legit, entre comillas. Uh-huh. Pues ahí ya fue cuando le paró a su mame el Leffen. Uh-huh. Pero pues igual, como quieras, se seguía quejando de todo el cabrón. En efecto. Nos comenta, sí, la gran final, primera 4 está chida. No. No. No, sí, no. Mm. No. Primera 4 no. No, gracias. Es demasiado, güey. Es demasiado. Smash se juega todo el torneo primero a 3. Bueno, generalmente en top 8. Generalmente en top 8. Street Fighter también se juega todo el top 8 primero a 3. ¿Por qué Guilty Gear tiene que ser distinto? No entiendo. O sea, de verdad creo que primero a 3 cierra las cosas bien. Yo creo que es mucha chance para adaptarse ya a 3 matches en total. O sea, no veo la necesidad. Y la neta, el único güey que inició ese trend fue el FN y todos fueron allá a seguirlo como Bill Borreos. Sí, exacto. A ver, un FT4 en Strife. Güey, primero a 4, súbele primero a 5 mínimo, cabrón, no mames. Primero a 4. Sí, sí, no sé si soy muy, muy tradicional o qué basura, pero no sé, la verdad, no disfruto cuando este pedo es cuando es primero a 4. Siento que rompe toda la... El esquema. Rompe todo el balance. Sí. Un número par. Ese es el rollo, ¿no? Porque tú estás tan acostumbrado a First to Three, ¿no? First to Three es como, ok, tienes dos oportunidades o tres oportunidades. Es que el punto es que no hay necesidad. O sea, dijeras, ok, el juego, no sé, es tal vez Cross Tag Battle, que tampoco en Cross Tag Battle se hacía. Ok, porque Cross Tag Battle de verdad son todavía más cortas las batallas. O sea, en Stripe siento que hay buen tiempo, o sea, 3 partidas se me hacen más que suficientes. Si bien hay mucha gente que aún así prefiere pelear primero a 2, como el caso de Kusa, que por ejemplo a Kusa lo he escuchado mencionar que a él le gusta el formato primero a 2 en Pulse, en top 8 primero a 3 todo.
O sea, Ah, yo está la verdad interesante. considero que el torneo se debería correr primero a 3. Siento que Strive es un juego perfecto para primero a 3, como lo fue Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Yo nunca, bueno, por ahí debe haber alguna pinche torneo culero, pero yo nunca vi un Ultimate vs. Marvel vs. Capcom 3 primero a 4. Y estamos hablando de que en ese juego, si te equivocabas, un Happy Te Birthday Factor y morías. te deleteaban, güey. Bye, bye. Simón, o sea, y ahí no había rounds, o sea, ahí si te moría todo el equipo, era un match. Por Y ahí, eso, y ahí, y ahí. No, sí, te digo, y ahí no hacían la chingadera esa de que, ay, no, pues ya matas tu mono o regresas al neutral. No, 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 ahí lo tenías en la esquina con pinche cero e infinito hasta la verga y ya. O, y ya si acaso te, se salvaba, todavía tenías en la parte de atrás a Virgil X Factor nivel 3, o sea. Y lo repito, yo nunca vi que a nadie se, yo nunca vi que nadie se quejara y dijera, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer Marvel primero a 4. Absolutamente nadie, o hasta los torneos más grandes iban primero a 3. Yo no veo por qué Stripe moverlo a 4. O sea, si tuviera un motivo aparente o un motivo de verdad fuerte, yo lo entendería, pero no, güey. Neta, no lo veo. Aquí Rack dice, es que Strive es muy volátil y te voy a responder, güey, pinche Marvel, como dice Tommy, era súper volátil. Estamos hablando de Marvel, güey, ¿qué más volátil quieres? Es esa madre, güey. Es decir, yo nunca jugué Marvel, voy a ser honesto. A High Level nunca lo jugué. Pero cuando veía eso decía, güey, no mames, qué pendejada estoy viendo. Porque era súper divertido. Es súper divertido verlo. Es súper divertido verlo. Pero jugarlo yo creo que es un infierno, güey. Para jugar es. Infierno, sí, porque vamos a tomar creo que uno de los matches que más vi. Fue el de Filipino Champ contra Kane Blue River, ¿no? Que ahí esa madre, el Hakan, te podía hacer un 50-50 y ni los dos cabrones sabían dónde iba a golpear a esa madre, ¿no? Ah, cabrón. Ni el combo, ni el otro, güey. Yo nada más me acuerdo que dices espérame, Justice. Espérame, a ver, espérame. ¿Estás hablando de Hakan, cabrón? ¿Cómo que Hakan? Ah, Hakan. Ah, perdón, se me fue el... Ahí se me fue, güey. Ahí me fue, güey. No, se... Hager, güey. Hager, güey. Ahí se me fue. Hager, disculpen. Ahí se me fue, disculpen, banda. Estoy viendo Street Fighter no, aquí. No, está bien, somos, o sea, somos humanos, pero sí. O sea, yo también me quedé. A la verga, Hakan. ¿Cuál Hakan? Era el mono escondido. Sí, ahí estaba el Hakan. Sí, pero bueno, eso igual es mi pensamiento, ¿no? Crean que voy a insultar a todos los que van. Si quieren hacer su torneo primera 4, con todo gusto hagan su torneo primera 4. Es solamente un pensamiento que siempre he tenido respecto al por qué la gente hace finales primera 4 en Strive. Lo repito, no se me hace como que hay algún buen motivo para hacerlo más que simplemente la estupidez de seguir al Effen. Pero bueno, son detalles, ¿verdad? Son detalles. ¿Qué vas a ver una pequeña comunidad dedicada a juegos de anime contra el lore de Melee, de no me acuerdo qué pinche país, Suiza, ¿no? Sweden, sí, es Sweden. Ahí el evidence.exe, güey. Ahí. Sí, no, que o sea. Pero sí, no mames, no lo hagan primero 4. Váyanse a la verga. Sí, yo. Y no sean tóxicos como Leffen. Sí. ¿Cómo se llama? Yo creo que primero a 3 es como. Es algo muy bueno, ¿no? Porque te da la oportunidad de adaptarte 3 veces, ¿no? Al oponente. O más, dependiendo de qué. No, es que se trata obviamente de los del contexto que tenga el juego, güey. O sea, hay juegos sumamente largos que. Y eso te lo digo de qué parte, más que la parte como el jugador, porque cuando eres jugador, neta, te vale super verga. Se los digo claro. Te vale super verga cuando estás jugando. Tú solamente quieres jugar y terminar ese pedo. Pero cuando eres espectador y cuando eres TO y cuando eres organizador y cuando eres caster, cuando estás del otro lado, sí es no mames, qué hueva, güey. O sea, me ha tocado correr primero a 3 en Dragon Ball, todo el top 8. No mames, güey, es una tortura. Es tortura porque no es que el juego sea malo, no que el juego no te entretenga, no es que las cosas estén mal, pero es alargar mucho el juego. Las horas. Tienes que entender que en un torneo vas al punto. No es un primero a 5, no es un primero a 10, no es un primero a 100 para que te la estés jalando con tus amigos. Es un torneo. Ajá. Tienes que ir al punto. Tienes que decidir al mejor de los dos jugadores en un determinado número de partidas. O sea, ese es mi molesto. O sea, Dragon Ball, poca madre, primero a 2, finales primero a 3. Chingón. Yo creo que a todos les gusta esa mecánica. Marvel B, se corre primero a 3 generalmente todo el top 8 y a veces hasta todo el torneo. Smash, se corre el top 8 primero a 3. Y eso que es un juego tardado.
La neta, es un juego súper tardado y también está hasta la verga, pero ok, la comunidad de Smash así lo decide. Generalmente, en la mayoría de torneos de Smash que he visto y que me ha tocado participar, por lo menos como tío o como narrador, ha sido así, primero a tres. Pero bueno, se acepta, la comunidad así lo decidió. Yo creo que es la primera vez que veo un juego que dice, ¿sabes qué? No, a la verga, vamos a ser primero a cuatro. Ah, porque, y eso fue básicamente porque el FN inició con ese trend. Y Exacto. mi punto y mi coraje es, no es necesario. Realmente no es necesario. No, no. Simplemente quieres ser Cocoon, o sea, quieres volverte Cocoon. Lo repito, ese es el pensamiento mío y exclusivamente mío. Si ustedes quieren primeros a cuatro, váyanse a la masilla. Es que no me pagan lo suficiente. A veces ni pagan, güey. Pero Una vez, no, mira, el capitán Signo dice: No mames, güey. Una vez comenté Dragon Ball primero a tres y dije: Jamás vuelvo a comentar esta madre primero a tres. ¿Ves? O sea, es que lo repito: cuando eres jugador, te vale verga. Neta, te vale verga, pero cuando estás como espectador o estás como tío o narrador, Sí, duele. No, sí dices y hasta ya, eso como güey. jugador también te da hueva, no creo. Bueno, ahí sí no, digo, Pues fíjate que depende. nunca he llegado a preguntar. O sea, es que generalmente, lo repito, creo que aquí en la comunidad sí todos odiamos el primero a cuatro. No he conocido a nadie más que lo defienda que ahorita el meco del sí que dijo que está chido, pero de verdad creo que la mayoría sí decimos. No mames, no. O Creo que hasta el sea, pues romantic lo dijo, ¿no? si alguien quisiera, bueno, si a alguien le gustara el formato primero a cuatro, quisiera que me dijera como jugador, obviamente, y el por qué. Digo, yo puedo decírselo como espectador, como narrador y como tío que se vaya a la verga, pero como jugador quisiera saber si le gusta el formato. Digo, sé que hay una persona que le gusta el formato y es el pendejo del FN, pero bueno, ya no voy a pendejearlo, güey. Sí, pero creo que hasta romantic, ¿no? Dijo, que aquí siguiendo la conversación de Josi, Neta, cuando de qué voy a decirle, lo güey, del hijo de romantic, mi no, espérate, A lo que ver. dijo Josi, que se aburren, güey. Me acuerdo que hubo un Dragon Ball que tú narraste, homie, donde el romantic dijo, creo que fue romantic que dijo que ya solo estaba mashando el autocombo para que se acabara, güey. Ah, sí, güey, es que LOL. eso pasó una vez en. Eso pasó en uno de esos torneos de primero a tres, güey. Eso pasó en uno de esos torneos primero a tres. Que sí, lo repito, el top 8 fue primero a 3 y Romantic ya estaba hasta la verga, güey. Ya estaba Sí. hasta la verga. Y lo repito, es que el juego es tardado, el juego es cansado, o sea, yo no. Sí. Yo ahorita no puedo estar del lado, bueno, no puedo ver no puedo discernir o mencionar una opinión del lado de los jugadores, por eso no lo tomo, no lo hago, lo hago desde ahorita del lado que estoy, obviamente como narrador más que nada. Y la neta, pues sí, ya. Ya estás hasta la verga, güey. O sea, ya. Sí. Sientes que, o sea, por ejemplo, ya en Strap ya ganaron tres, güey. Y todavía quieres que gane otros de, güey, ya, Ya, mami, ya qué déjalo morir. verga. Ya déjalo Ya, morir. güey. Pues ya pa' qué tanto. Sí. Sí, y da mucha risa, ¿no? Porque tú pensarías que también hasta el jugador, ¿no? Quisiera jugar más. Pero llega el punto donde ya estás en Grand Finals, güey, y tú quieres acabar, güey, con el oponente lo más rápido posible, güey. Yo creo que hasta las personas que algunas dicen que el First to Turn es bueno, en Grand Finals es porque quieren acabarlo en chinga, güey. Ya, First to Es Four es. que sí, o sea, First Two Final, sí, la neta, lo veo muy poco. Sí, Lo es. veo muy poco. Ella también desde el signo dice. Y luego cuando estás como narrador de Dragon Ball Z primero a tres, Dragon Ball Fighters primero a tres a la 1 de la mañana, estás de que piensas, verga, por favor, que no le haga reverse trio y que no le haga reverse brag y que sí. Sí. Sí, concuerdo totalmente con el Six. Sí me ha pasado de que dices, güey, ya mátalo, güey. Ya. Pero. Hablando, perdón, homie, por Dime. interrumpir. Hablando de esto, Josie Irte a Lions, juego usted. 14, güey. ¿Qué? ¿Cómo? Imagínate irte a juego 14, güey. Para poner Puta, no, una quiero gran nada, final, güey. mames. No, no A seis mames. Una gran frames. final. No resetearlo, güey. No, Rico. no, 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 no. Sí. Y, No mames. sí, hablando de esto, Josie Lions, ¿ustedes han tenido una experiencia así de que en torneo, güey, digas, güey, ya que esto se acabe, ya me vale verga perder o ganar, ya que se Sí, acabe, sí. Sí. güey? Sí.
Desgraciadamente. O sea, pues cuenten, güey, pues cómo fue. Bueno, mira, básicamente, creo que esta anécdota ya la conté una vez, pero básicamente hace muchos años aquí hicieron un torneo de Marvel. Pero este torneo, pues yo la verdad sí que lo recuerdo mucho más como un meme que un torneo, porque ya casi por las finales del juego, me acuerdo que pues yo pues jugaba este team que era el de Dante, Wolverine, Ryu. Entonces, básicamente, ¿qué pues lo que pasa? Agarro a este dude y pues le hice un TOD con el Dante. Entonces llega el vato el TO, vamos a decirle TO, nomás para no insultarlo. Llega y me dice, oye, ¿sabes qué? No puedes hacer eso. Y yo, cabrón, ¿por qué no? El vato me dice, no, güey, es que es injusto que lo mates de un combo. Y yo así de, cabrón. Y yo, güey, pero el juego te deja hacerlo, güey. O sea, no tiene nada de malo, ¿no, güey? Es que igual lo estabas trabando en la esquina, güey. Eso no se debe hacer. Y yo, no mames. Y yo, güey, me hubiera gustado que existiera Scrub Calls a esa barra, güey, nada más para grabarlo al cabrón, güey. Y fue así de que me quedé, mira, güey, ¿sabes qué, güey? Pinche torneo de 50 pesos. Y ¿sabes qué, güey? Que se quede con el premio, güey, no me importa, güey. Le di el match, güey. Al chile, güey. Me sentí tan indignado por esa madre, güey, que le dije, güey, que se quede el match, güey, no me importa, güey. Denme segundo lugar, güey, no importa, güey. Qué mamá. Y que no voy a jugar esta ridiculez de torneo, güey, la neta, güey. Y ya fue de que me dijeron, ah, güey, no te pongas de drama queen y la chingue. Y yo, no, güey, la neta, no, güey, no voy a jugar esa madre. Y entonces yo me fui al torneo de los que estaban en Xbox, güey. Uh-huh. Y ahí, pues, sí estábamos jugando, pues, la raza con la que usualmente jugaba. Y, pues, ahí no era de que, no, güey, no lo puedes matar de un combo, güey. Y pues esa ahora sí que es mi experiencia de que dije, ya sabes qué, güey, ya, termínalo. Bye, güey, yo no voy a jugar esto. No, güey, qué pena. Y pues creo que es ahora sí que la única experiencia así que me ha tocado en torneo. Y pues ya de ahí puro online, pero pues no, ahora sí que ya han sido más experiencias con el lag en sí. De que, por ejemplo, una vez me tocó que creo que llegué a casi una final de Rep 2 de Guilty. Uh-huh. Y pero era de que no manches, estaba con el dude y estábamos como a 6, 7 frames. Y dije, no, güey, no. No puedo con esto, güey. Que acabe, wey. Y de hecho, creo que me encontré al Jürgen en ese torneo esa vez, güey. Que creo que fue uno de los que me mandó a losers. Escaping World 4, supongo yo, ¿no? Sí, man, Escaping World 4. Me topé al Jürgen ahí y me mandó a losers. Y ya luego creo que logré llegar un poquito más lejos. Y ya luego. Pero con el loot que me tocó al final, ya dije, no, ¿sabes qué, güey? Ya, güey, quiero que termine esto, güey. 7 frames, güey, no se puede, güey. 7 frames. Unplayable. Mira, dice aquí el Zeke, 7 frames, ni que fuera Street Fighter 5, güey. Lo, pues, la neta está bien feo, güey. Sí. Y bueno. Pero sí, eso. Uh-huh. Y bueno, Josi, ahora sí, ¿cuál fue tu experiencia, güey? Que dijiste, no, aquí ya vale verga, güey. Me hiciste recordar una amarga experiencia, güey, porque fíjate que fue en un torneo de Smash 4 en Houston. ¿Mm? Un torneo donde prácticamente todo empezó bien tarde, güey. O sea, de que, oye, ¿sabes qué? Si tu juego empezaba a las 11, empezó a las 2 de la tarde, güey. Ni siquiera eran, bueno, realmente. Pues la comunidad de antes de Smash pues no era tan grande como la que es hoy. En San Antonio fue un torneo como de 400 personas, más o menos. Pero había para en ese tiempo esa cantidad era mucha, güey. Uh-huh. Y cuando empezamos a jugar los pool, yo ya estaba cansado, como que pues bueno, va, pues jugué mis retos. Llegando como a top 32 ya eran de que las 11 de la noche, güey. Uh-huh. Dices que. Y luego me tocaron como 4 ROPs seguidos. Como dije, no, hombre. Yo siendo un Pac-Man, como que qué hueva. Uh-huh. Y ya me frustré. ¿Sabes qué? Dice, no, ¿sabes qué? Ya me vale si dónde qué, dónde no. Y no, pues perdí. El evento se quedó en top 8. Creo que de las personas que estaban ahí en top 8 era Hyuga. Uh-huh.
Pero no, el evento no se acabó. Se acabó. Eran las 2 de la mañana y no se acabó. No mames. No mames. ¿Cómo entonces? El evento era un día. El evento era un día. No se acabó. Del COVIDiota Fest de Guadalajara no vas a estar hablando, cabrón. Que no se acaba esa madre. ¿Cómo te atreves, cabrón? ¿Cómo osas? ¿Cómo vas a estar diciendo chingaderas, eh? No mames. Sí, pero ¿cómo decir este? ¿Lo sacaron del venue, güey? Dijeron, no, ya váyanse la chingada, ¿o cómo? Y está, no, pues prácticamente es como que saben que, chicos, no se va a hacer el top 8 y se va a repartir todo el dinero. O sea, así queda el torneo. Okay. Pero yo ya estaba desquiciado, o sea, ya estaba, ya desde como de varios juegos, ya estaba de que ya, güey, ya, estoy cansado, estoy agotado, todo está bien, que eres un agua y no puedes porque pues está bien lejos, güey. Estás en... No, era pues un local, o sea, un local grande, pero no tenías nada cerca, como que, ah, oye, voy a ir a comprar algo de tomar, ¿no? Te quedas retirado y capaz si perdías todo por irte por un agua. Te valía verga, ¿no? Como DQ, ¿no? Le valía verga DQ por echarte tu agüita y vámonos, ¿no? No, uh-huh. No mames. Que... pero sí, lo de... Ya estaba jugando todo fastidiado, o sea, ya no quería, casi ya ni quería jugar, como dices, no, pues sí, güey, no, ya después de eso, pues sí, es el problema de varios torneos o de varios torneos pequeños, ¿no? Sí. Que no tienen una muy buena organización o subestiman, ¿no? Los números que pueden ellos, tener. Tú, güey, llegas y saca y sabes que Texas tiene sus reglas medias pedorras, güey, y dices, no, hombre, o sea, literalmente te voy a decir una de las reglas que eran legales, güey. Podías usar Peach Castle en ese torneo. ¡No! El torneo. No, no sé si Homie saque ese stage del Smash. Como que dices, no manches, qué flojera. Sí, güey, no. Pues, la mayoría, ¿no? Es como Battlefield, ¿no? Con pocas plataformas, ¿no? Para no hacerla de a lo pendejo, ¿no? Para no hacerle... Sí. Para que no tenga tanto RNG, ¿no? Se llamaría, ¿no? O tanta pendejada. Y no, y sí está muy tonto esa cosa, güey. Y Homie, ¿estás por ahí? Acabo de volver cuando ahorita me... No mames, ¿era válido ese puto mapa? ¿En serio? Sí. No era mames. Era legal eso. No mames. No, y regionalmente era un torneo, pues... medio importante localmente en Texas. Antes, creo que era antes de que saliera el Texas Showdown, creo. El Texas Gaming Show o algo así. Showdown también. Pero no era el mismo. Creo que no es el mismo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué años eran esos, Josi? Pues, ¿qué años? ¿2000 qué? ¿2017? Es más 4, yo creo que como unos... 2017, 5, algo así, ¿no? Y... De hecho, creo que recientemente acababa de salir... Cloud. Fue cuando vi el infierno de Cloud porque nos quedamos en casa de... ¡Madre! De Crep. Uh-huh. Y estaba... Y jugamos con Isam, MVD y... ¿Cómo se llamaba este güey? El que usaba Rosalina. Ah. Este de Abus. Oh, ya. Yeah. Jugamos el infierno de Cloud ahí y dije, no, me saqué. Con razón lo prohibieron, güey. Sí, están jugando doble Cloud y vi el invierno de que sabes que no, este juego ya está horrible, güey. 2016, güey, aproximadamente. Sí. 2016 era eso, 2016, 2015, que salió el trailer aprox. No, sí, el Smash 4 fue una mamada, güey. Y creo que lo que más podría representar qué tan pendejo fue Smash 4 fue Bayonetta, güey. Sí. Sí, yeah. Esas finales yo creo que fueron las que más vergüenza dieron en todo un Evo, güey. Esas fueron las... ¿Qué pasó? No me acordé cuando pasó lo mismo que en Tekken con el pinche mono ¿cómo se llama, güey? Leroy. Simón, el Leroy, pinche top 8, 7 Leroys, güey, y no me acuerdo cuál era el otro mono, güey, que no era Leroy. Creo que hubo dos, ¿no? Que era Leroy, y era Bob y Julia. Creo que esos eran... Ah, sí, sí, era. Porque yo vi ese Tekken, yo vi ese torneo de Tekken. No, estuvo pendejísimo, güey. Estuvo pendejísimo. Y dio tanta tristeza, güey, para la comunidad de Smash, dio tanta tristeza porque creo que fue la primera vez que Nintendo los apoyó, entre comillas, ¿no? Y vieron ese shit show bien pendejo, güey,
De las dos bayonetas ahí, manteniendo el stand-off bien pendejo, güey. Hasta Y los terminaron regañando porque también era lana. Sí. No, pues, ¿cómo estuvo el pedo que era? No me acuerdo quiénes eran los dos pendejos. Creo que uno fue el baneado, ¿no? Ahí también, por Sí, ahí. este Capitán Zack y era el otro también maniado, este. ¿Nairo? No, era Capitán Zack y este Salem. Oh, ya. Yeah. Sí, eran esos dos, ¿no? En la final. Y hasta los pasaron a entrevistar, ¿no? Los comentadores. Estuvo bien pendejo, güey. Pasaron ahí a entrevistarlos. Volvieron al commentator. Después un cabrón sacó la laptop y les dijo las reglas, ¿no? Dijeron, no, pues Y tienen que jugar. Y fue este Beer, sí, sí me acuerdo. sí. Y ahí hasta se dieron homie stocks y la mamada, ¿no? Fue un shit show esa pinche final, güey. Estuvo culerísima esa final de Smash 4. Y bueno, homie, ¿tú tuviste una experiencia así? De que dijiste, nah, fuck el torneo, vámonos a la chingada, hasta cuando comentaste. Afortunadamente nunca, o sea, ya en ocasiones presenciales nunca me ha tocado, jamás me ha tocado parecer o sea, narrando, sí, en serio, he sufrido muchísimo por demasiadas cosas, pero pues de narrador te lo callas. A menos que realmente te pregunten, oye, ¿qué pedo con este torneo? Realmente no te pones a decir basura. Solamente si Dragon Ball Fighters, sí, recuerdo los torneos primero a tres. Son ridículamente largos, ese tipo de sets, y obviamente es muy cansado comentar, porque básicamente de un torneo que generalmente, el estándar son 4 horas, literal. O sea, para la gente que no crea, generalmente un torneo te toma alrededor de 4 horas, y generalmente cuando te piden paros, o una de dos, o es benevolente el vato y te dice, ¿sabes qué? Vas a narrar tu pocho, que son 2 horas, o te manda a la verga y van a ser 4 horas narrando. Y a veces en Dragon Ball sí se llegó a extender hasta 5 horas y media. Y no, güey, es. No mames, es el. La neta sí llega un punto de que ya te quieres ir a la chingada. Así que ya te quieres ir. Gracias, ya al Chochepunk, ahorita nos vamos a ir para allá. Ahorita en el After nos vamos a ir para allá, ¿no? Ya estamos terminando. Nomás el alguien que quiere alargar esta mamada. No, Todo lo que pueda. pues armó lo divertido esto. Dije, pues vamos a preguntar a este rol. Y ya. Yo nomás voy a decir que Capitán Zack y Capitán Zeke. Vaya, vaya, vaya. Yo no sé, Está muy eso está muy fishy, ¿no? raro. Está Está muy muy raro. raro esos nombres, güey. Están muy, muy raros esos nombres. Yo no sé ahí cómo estén. No sé, solamente lo voy a dejar sobre la mesa, wey. Capitán Zack y Capitán Zeke. Ahí están, miren. Yo no sé. Pero sí, o sea, realmente. También el problema es que cuando te invitan nunca. Y lo digo en buen plan. Nunca sabes dónde vas a terminar llegando, ¿no? Básicamente hay creadores de contenido y hay canales y hay empresas que donde no puedes. Puedes mentarle su pinche madre, por ejemplo, ahí al pinche Doble, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Doble, chinga toda tu puta madre. O sea, no se puede. No se puede. Y a veces, yo en lo personal, yo soy muy dado, y ustedes saben perfectamente que a mí me encanta estar hablando con ustedes, que a mí me encanta estar mentándoles la madre. O sea, yo en AF cuando hago torneos, sí, de repente sí digo, ¿es pesado? Es pesado, claro que sí. Pero la mayor parte del tiempo es, ah, me la estoy pasando bomba. Me la estoy pasando bomba, estoy hablando con ustedes, estoy cotorreando, la estoy librando. O sea, no se me hace tan pesado. Y allá, el pedo es que cuando te vuelves, digamos, por mamar, semiprofesional, sí tienes que estar como que con buen lenguaje, tienes que obviamente estar. No puedes prestarle mucho atención al chat porque pues no puedes conversar con ellos porque pues se te puede salir cualquier estupidez. Tienes que estar muy enfocado al juego. Y para mí esa madre es bullshit, güey. Para mí sí. Sí me estresa que todo el tiempo ese sea juego, 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 porque yo no estoy acostumbrado así. O sea, para mí siempre es estar pendejado en el chat hasta que hay partida. La neta, o sea, para mí la mejor manera de llevarme un pinche torneo es estar pendejado en el chat de cualquier sea la estupidez que sea. Y esperar hasta que haya partida. Ya ahí me enfoco en la partida termina y continúo, ¿no? Acá sí son cosillas que obviamente a veces es difícil de controlar. Son cosillas que sí se salen del control tanto de organizadores como de narradores. Y pues, cansa, güey. La neta, narrar tantas horas sí es cansado, sí es difícil. A veces mucha gente piensa que está bien papa, pero
Sí, es estar aquí asándote y estar mentando madres y la chingada. Y pues sí, a veces quisiera uno simplemente irse a la verga, ¿no? A veces quisiera, de plano. En el torneo de Dragon Ball, güey, cuando se hicieron un reverse 3-0, o sea, iban 2-0 y luego fue un 3-0 y hubo un reset. No mames, güey. Te juro que le escribí al chef, no mames, este güey se pasó de verga, se lo escribí por privado. Obviamente, pues no, en la narración ves, ¡ah, sí, increíble el reset de este gran jugador haciendo gajes, sus habilidades ahí, corrigiendo ahí, haciendo la conversión, castigando, metiendo las barras, y por acá por el chat, hijo de su reputísima madre, güey, otro puto set de esta madre, güey. Es neta, güey, es neta, es... Sí, chico, ya me quería ir a dormir. O sea, es la neta, güey, o sea, es neta, güey. A veces uno quiere ya terminar las partidas, a veces uno quiere ya terminar esto, porque lo repito, es cansado, o sea, cuando, si ahorita ya son 2 horas, güey, esto está la madre. No es cierto. obviamente estar totalmente enfocado al juego es muy distinto. Es muy distinto aquí estar cotorreando, aquí estar hablando, aquí estar atento al chat, jugando canicas, güey, en el home y reacciona y demás pendejadas. A estar totalmente o medianamente serio, enfocado 100% al juego y a cada parte del juego, y no poder variar mucho la plática. Son cosas complicadas, güey. Son cosas complicadas. Me cago cuando resetean en Coffee Dragon. El reset es parte de... Y la neta, da hype el reset. Uh-huh. Pero si ya llevas sentado más de 4 horas, pues obviamente sí es como que de... Ay. Ya, párale. Sí, güey. Págale sí, la maquinita. Sí, no, sí. ya. Que te lo digo, depende obviamente mucho de dónde estés. Si estoy... Hasta eso, por ejemplo, En Blame the Beast no me la paso tan mal, porque pues ahí estoy con Hasui, estoy con Cole, y estamos pendejeando. Y obviamente, pues afortunadamente no me banean a la mitad del chat por estar spameando pendejadas. No como en otros lugares que si empiezan a hacer sus mamadas, luego los banean y demás. De hecho, yo sí le pedí al Cole, dije, si va a venir mi raza, digo, no quiero que me los andes baneando por... ¿Por copypastas? Por andar poniendo copypastes y demás. Obviamente el lenguaje siempre está como que controlado, ahí no podemos hacer nada. Pero en cuanto a copypastes y demás chingaderas, no, güey. Porque si hay otros lugares que luego los banean ahí como cuando fue el torneo de Castle, que llegaron a mamar y los empezaron a banear a todos. ¡Sí, cierto! ¡Lol! Güey, creo que el Nacho terminó con permaban, yo terminé con un ban, entre comillas. Que creo que me silenciaron por 30 minutos. Al Seaford no, también, al Rakyux también lo banearon permanentemente de ese canal. Me acuerdo que todos estábamos, ah, qué bueno, porque ni íbamos a volver, una chingadera así. Chale. Cuando sacaron el hobby, como se fueron un chingo de personas, no me acuerdo cuántos views tuvo. Porque cuando estaba el homie, ahí estábamos esperando y había un buen de views. Y después cuando se fue el homie, cuando vimos el video de mierda que le pusieron, ya todos nos empezamos a ir como, ah, pinche torneo pendejo, güey. Y dijimos un chingo de mamadas después, que no voy a decir aquí, pero estábamos muy enojados. O sea, es que ese es el punto, güey. ¿Mm? Es que ese es el punto. A mí, por ejemplo, güey, yo veo ese en el canal y yo me la... O sea, si ustedes vienen, digamos, yo imagínate que yo organizo el torneo de casters y veo que la porra de determinado güey se arde. No mames, yo me divertiría un chingo con ello. Y no es por demeritar el trabajo de ahí, de que fue obviamente Racing Heat, que fueron los encargados de hacer el torneo. No es para nada demeritar su trabajo. Pero sí entiendo que obviamente sus aspectos de transmisión y obviamente contenido esté más controlado. O sea, si yo hago el torneo de casters y digamos, sacan al pinche Zik y llega la pinche raza del Zik a mentar la madre, nada, pinche torneo culero y la chinga, ustedes saben perfectamente que aquí no habría bans y me cagaría de la risa, güey, que estaría cagadísimo de la risa, güey. Sí, hasta les dirías, ah, no mames, güey, perdieron por pendejado, algo así, ¿no? No, les empezarías a decir de broma, ¿no? No, así de, ya ves, como ustedes, de que Hobby es el mejor y la chica, pues yo lo veo mejor, ya perdió el güey. O sea, yo me divertiría con el hecho, porque la verdad, el punto de esta comunidad siempre ha rodado en el mame, güey. O sea, yo entiendo que otras comunidades sean más dadas, ¿sabes qué? Queremos hacer contenido... serio, contenido que los jugadores aprecien, pero aquí me importa más la comunidad que el contenido, güey. Por eso
Por eso siento que son atmósferas distintas, pues, son atmósferas distintas. No es decir, háganlo como FGL para nada. Yo estoy diciendo eso, yo solamente estoy diciendo que obviamente, allá se siente, fíjate, que creo que lo puedo resumir fácil en una frase. Allá se siente como trabajo, aunque no lo paguen a veces, culeros. Aunque nomás pidan el paro, hijos de su pinche madre. No, inviten a uno a torneos. Y aquí yo lo siento como estar entre compas. Sí. Porque aquí es como... Ya tenemos esa... ¿Cómo se podría decir? Ese feel, ¿no? De que ya estamos aquí entre amigos, ¿no? Decir, por ejemplo, yo creo que... Aquí estamos, Hossy Lions y por supuesto tú, homie, hablando como si pudiéramos tener una conversación normal en cualquier otro momento. Y ahí con el chat ahí también estamos ahí hablando como... Son amigos, güey, al final de cuentas. Yo ya considero a la mayoría de aquí del AFGDL y del canal y de todos los que han interactuado conmigo, yo los considero amigos. Y es hablar así, güey, decir de que... Ah, mira, pues perdiste, no mames, valiste verga, ¿no? O qué, y ahora sí, ¿qué te pasó, no? Y hablar así porque somos compas al final de cuentas. No, pero te digo, y esta madre pues yo siempre la he visto como que pues vamos a pendejear, güey, vamos a hacer comunidad. Y es por algo que el Discord está vivo, porque no tenemos determinadas mentalidad de todo serio y solamente hablan del juego y no se diviertan y bullshit, ¿no? La cara de AFGL nos dice, Sasaleito no le llegó a los jueces. No, te tuve un gran rival que fue el chef, güey, o sea, y aparte que iba a estar bien cabrón ganarle al chef, y le mando un saludo. Sí, narró bien cabrón, y obviamente, pues, bien, pese a mi pobre desempeño junto con el nerviosismo y el pinche video del final, hijo de su puta madre, güey. Mira, y a mí, ¿sabes por qué me da un chingo de coraje ese pinche video? Porque cuando eran videos cortos, a todos se les repetían, o sea, como que les hacían un loop. Sí. Y a mí no, güey. Y yo estaba esperando. Dije, bueno, se cayó, güey. Va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. Va a ser pura madre, güey. Se acabó el video. Y yo de no, güey. Aquí valió. Necesitaban handicap, güey. Pues si no, sí, si no hubieras ganado, güey. La fama lo cambió. ¿Cuál fama? A veces, o sea, no. Si tienen duda, a veces, o sea, la raza se acerca, o sea, los organizadores se acercan. Y si me dicen, ¿sabes qué, homie? Este pedo va pagado. Y yo, pues, con todo gusto, pues, acepto y ya me dan una lanita. A veces. No siempre. Ojalá fuera siempre. No siempre. Y si eres el pedo para FGDL, es totalmente gratuito. Así que. O sea, es rara vez que de repente me indican que va a estar, obviamente, pagado la narrada. Pues, pero se agradece, güey. La gente se agradece que se aprecie el esfuerzo de un servidor. Pero lo repito, no es siempre. Sí. Y pues yo creo, homie, que ya llegamos al final de este podcast. Estuvo divertido. Temas interesantes que cubrimos hoy. No muchas noticias, pero pues es de esperarse. Nunca vamos a tener tantas noticias tan rápido de juegos de pelea. Y recuerden que... No, pues la de la Gamescom fue el... Sí, no mames. Sí, no, ahí sí teníamos noticias para echar al cielo, güey. Sí. De todo y todo para todo. Fue casi 2 horas, ¿no? De pinche noticia, ¿no? Ese día. Y es que salió lo de King of Fighters, también un poquito de Nickelodeon. No sé por qué trae Pokémon en la pinche que en Nickelodeon y también obviamente lo de... Ahí salió la pinche mona culada de... No, de hecho, no, sí ya habían anunciado la pinche mona culada de Lions. Y también Jaco, habían sacado a Jaco también. Y ya para Stripe, el rebalanceo. O sea, había para todo. Había para todo. La pinche Loli miada esa que nadie iba a jugar con ella. Ya sabes, cosillas así. Sí, cosas por el estilo. Y bueno, recuerden, banda, que afortunadamente ahora sí ya lo podemos ir con bien. Decir ahora sí, sin decir posiblemente. Ahora sí lo podemos ir bien. Vamos a estar retransmitiendo Blaze Blue Central Fiction sábado y domingo esta semana. De Anievo, si no mal recuerdo, son los días. Espérenme un segundo. 18 y 19. 18 va a ser. Pinche madre, siempre hasta el último minuto. Ahorita te insulto fuera de stream más fuerte. Pero si te digas, te digas una semana. Continúa, cabrón, continúa. Checo. Y bueno, vamos a estar comentando Anievo para Blaze Blue Central Fiction PC, West Coast y East Coast. Ahí sí gustan vernos este sábado y este domingo. Y. Después vamos a tener también la oportunidad de retransmitir también el top, ahora sí todo el torneo de Melty Blood, Actress Again, Current Code, de Pulse y Top 8. También vamos a estar retransmitiendo eso el 25.
Y se va a poner muy, muy interesante, banda. Tuvimos esta oportunidad gracias a los de Vortex. Se les agradece mucho. Y este. Y sí, este homie ahorita me va a dar. Me va a decir que no mame. Y cómo va a estar el pedo. Pero este, ya ni pedo. Y este. Ahora sí. Josi, ¿dónde te podemos encontrar, compa? Pues. En mi página de Twitter. ¿Sí? ¿Sí? O sea, bueno, si dices cuál es, cabrón, digo, porque todo te chingo, porque a ti como que un chingo, digo, nomás. Ven al Josi. Así como, ahí búsquenle, ahí en el Twitter, ahí estoy. Yo tengo página. Ahí se los dejo en el chat por si quieren. Gracias. Gracias, Josi. Sí, porque sí, no venía preparado así como que, miren, busquen este pendejo, güey. Ahí, Josi de Curren Esports, güey, ya esponsoreado aquí el compa, güey. Ya, top player, güey, de Grand Blue Fantasy Versus, según ahí decían en Curren Esports, güey. Vamos a tener, ahora sí, torneo. Ya puse al Panther al putazo, y si Panther dice que lo quiere cancelar, lo voy a mandar a la verga y todo, me lo voy a correr. Es que va a haber Grand Blue Fantasy Versus este miércoles. Sí. Chingue su madre el Panther. Sí, este miércoles vamos a tener Grand Blue Fantasy Versus. No sé si una de sus últimas ediciones, yo creo que no, viendo que el Panther sí le mama el juego. Tenemos que hablar porque la neta, ahorita voy a volver con Dojo. O sea, el miércoles voy a correr Grand Blue Fantasy Versus en el Mames y el jueves voy a correr en el de Smash. Así es que va a estar muy cabrón para mí que me estén dando en la madre tanto. Pero... ahí ya los voy a tener que poner al tiro, güey. Ya al tiro los tengo que poner al equipo B, güey. Tienen que hacer algo, hijos de su puta madre, no mames. Ya, güey. No, sí. Para que van a terminar corriendo ustedes Grand Blue con el Panther, yo creo, y yo voy a correr Melty. ¿Qué pasó José? El equipo B está el viento también. Son todos, el equipo B son todos. Son todos el equipo B, güey. A ver si ya se pone al tiro el equipo B, güey. Sí. El pelón. Y y dice el César Leitor, ¿con combos en la esquina, homie? Sí, es obviamente, pues es combo, combos en la esquina de video game. A huevo. Así es que sí. Pero ya sí vamos a volver, sí, una disculpa porque la neta el Panther, o sea, yo tenía todo listo los miércoles y el Panther de repente me decía, güey, si lo voy a cancelar por X mamada, ¿no? Bueno, y de repente, oye, ¿sabes qué? Lo voy a cancelar por X mamada. Y luego, nomás lo voy a decir rápido porque neta, estuve viendo mal la última vez. Me dice, ay, güey, voy a cancelar el de Grand Blue. ¿Les dices en el Discord? Hijo de su puta madre, me mandó a los leones, güey. Me mandó a los leones el vato. Así digo yo, no, ¿saben qué banda se va a cancelar? El de, no mames, ¿cómo que se va a cancelar? Hijos de su puta madre, ni dijeron nada. Y obviamente, uno que es inteligente, ¿qué hago? Pues en lugar de decir, no, pues una disculpa. O sea, sí me disculpé y todo, pero sí dije, no, la chile, la culpa es del Panther, güey. Vamos a lincharlo a él, güey. Y todo, sí, güey, que se vaya la verga el Panther y la verga la chingada. Sí. Pero sí, ya Grand Blue va a ser un proyecto que lo voy a tener. Es que yo la neta siempre le dejé las riendas a Panther porque Panther le mama y Panther está más en contacto con la comunidad. Por eso yo la neta, yo con todo el trabajo que tengo por otro lado digo, bueno, ok, hay que Panther haga ese pedo, pero ya ni eso puede hacer el imbécil, ¿verdad? Sí. Así es que ya voy a encargarme también de Grand Blue, todo en pro y de que se siga jugando. ¿Por qué? Porque si se ve juego muerto, no voy a decir que no, pero pues... Ya lo dijimos ahí, Jim, y lo voy a dejar para despedir y ya no hablar nada más, mientras obviamente Lion nos dice dónde lo podemos encontrar. AFGDL se fundó a base de juegos muertos. ¿Cómo? Y el porno. Ah, sí, eso sí. Perdón, el porno y juegos muertos. Así hay que ponerle, güey, el porno y juegos muertos. Sí, primero el porno, sí. Sí, por favor. Entonces el día de muertos, ¿a quién vamos a poner? A XRD, güey. Al baby tag, güey, no mames, si no ponemos la foto del baby tag, sí se nos desaparece ahí. Oye, mamá, Coco y todo, güey, no mames. Oye, Bobby, perdón por interrumpir, hablando de eso, ¿te acuerdas que el César hizo unos pinches? Sí, me acuerdo perfectamente, los de igual, de Coco, de Coco, de, sí. jueves de Blaze Blue y salía el pinche Miguel todo muerto, güey. Sí, pero lo chistoso, güey, es de que se mamó con el XRD, güey, lo puso en blanco y negro, güey, ya no a color. Ahí bien muerto el muchacho. Es que yo lo maté, güey, porque no mames, nadie iba a jugar conmigo, hijos de su puta madre, pero lo terminé matando bien, culero. Sí, aún me acuerdo cómo el primer día de lunes muertos, ¿no?
Güey, ya termina esta mamada. Ya, ¿verdad? Me vale. O sea, wey, yo nomás estoy pensando en el Josi y en el Alex. Ay, güey, ya, cállate, ya, déjalos ir, güey. Tienes rehenes. Pobrecito. Rayos, ¿dónde podemos encontrar, güey? Aparte de tu casa, no digas ese chiste, güey. Está bien pendejo. Sí, Twitter meado. Ahí está. Ahí lo puse. Posteo monas chinas todos los días. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, aquí nos estamos viendo, porque si no la Jen va a creer que esto dura hasta las 3 putas de la mañana. Sí, mejor no, mejor no, sí, ya. Y, ok, voy a iniciar el ride para irnos con nuestro compa, el Choche. Ahí lo saludo nuevamente de la banda AF. En este momento estoy iniciando el raid. Ajá. Ya saben, mandita puntitos. Ah, gracias probablemente por los subs a la racita. Ya tenemos ahí para el nuevo slot para el emoticón. Voy a hacer el pool en el... bueno, si tienen alguna idea para el emoticón... Para el que esté en el sub, me dicen, obviamente. Y pues, vámonos. Las mejores amistades surgen cuando hay porno involucrado. Bien lo dijo el buen Galutz. ¡Vámonos! ¡Vámonos!